Titulares HCH Meridiano. Manifestaciones. Médicos, maestros, estudiantes, empleados de Ondutel protestan en Tegucigalpa. Hay crisis en varios departamentos del país. Consultas médicas. En hospitales públicos y seguro social se atiende emergencias, mientras consultas siguen aplazándose hasta que el gobierno resuelva peticiones del Colegio Médico de Honduras. Sin clases, generados por la lucha del magisterio para derogación de los PCM, no privatización de educación, mejoras en infraestructura de escuelas y colegios públicos, no se imparten clases en gran parte del país. Incendio, destruida una carpintería ubicada en la colonia Las Torres en Ciudad Capital. Muere 18, en Tegucigalpa, en Villa Cristina, sector 3, de múltiples disparos desconocidos dan de baja a pandillero de la 18. Caja Chica. Relacionado al caso Caja Chica de la Dama, allanamiento del Ministerio Público a empresa Oso Polar y residencias en Loma del Toncontín. Las noticias más importantes de Honduras y el mundo solamente en Noticieros HCH. Miércoles 22 de mayo del año 2019, desde Tegucigalpa, capital de Honduras, les saluda Jorge Bonilla y el staff de prensa de HCH Televisión Digital, ya prestos para informar en la siguiente hora de las noticias más importantes del país, 5 estrellas y noticias importantes del mundo. Agradecidos con Dios nuestro Señor por este nuevo día de vida y a usted, fiel televidente, fiel radioescucha, por su total sintonía a nivel nacional e internacional. Me acompaña, como siempre, Alejandra Rubio. Buenos días, buenas tardes. Muy buenos días, Jorge Bonilla. Un placer compartir con todos ustedes de este espacio de noticias, donde pues nosotros vamos a llevarle, le vamos a dejar conocer cada una de las informaciones al día. Aquí en HCH nos refrigeramos, nosotros estamos conectados con la gente y, por supuesto, llamadas a través de los números 2216-7600 o también usted nos puede comunicar a través de la página www.hch.tv. Recuerde que estamos en el canal del Balance y de esta manera nosotros, Jorge, damos inicio bendiciendo la vida de cada uno de nuestros televidentes. Así es, mucha atención a este informe de último momento, informe de último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención, hacemos el contacto pertinente con Maritza Llanes. Se reporta a esta hora el asesinato cruel de un señor que conducía mototaxi. Mucha atención a este informe de último momento. Maritza Llanes, detalles. Gracias, gracias compañeros en cabina, en estudio. Ahí tenemos las imágenes que muestran cómo hace unos instantes asesinaron a esta persona aquí en el sector de Las Minas, prácticamente a orilla de la pavimentada carretera principal, que es donde se reporta este asesinato de una persona de sexo masculino de unos 38 años de edad. Me dicen por aquí que esta persona solamente se ha reconocido con el nombre de Alex, según las personas que lo conocían en este sector, a la espera que llegue medicina forense para poder reportar el nombre de oficial de esta persona, si anda documentos o que tal vez pues pueda venir algún familiar que tenga el nombre completo de esta persona. Hasta este momento solo se conoce con el nombre de Alex y que era conductor de mototaxis aquí en el sector de la aldea Las Minas, de jurisdicción del Progreso Lloro. Esto es lo que tenemos, compañeros, de este asesinato que se acaba de dar hace unos instantes. Individuos que se conducían en una moto, pues le dispararon en reiteradas ocasiones hacia el cuerpo de esta persona de nombre Alex, y así pues se le ha quitado la vida a esta persona de unos 38 años de edad aquí en la aldea Las Minas. Paso con ustedes, compañeros, pendientes de que se genere pues la identidad propia de esta persona ya cuando venga a su respectivo levantamiento medicina forense. Muchas gracias, Maritza Llanes, y lamentamos estos decesos en cualquier parte del país. Inmediatamente le ofrecemos un resumen de noticias que hemos transmitido a la hora, y esto lo encabeza precisamente la jornada de protestas que se realiza en la ciudad capital. Los empleados de la estatal Comunicaciones Ondutel este día realizan acciones exigiendo que se realice por parte del gobierno el prometido plan de rescate financiero. También se exige la no privatización de la estatal. Por otra parte, tomada por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Facultad de Medicina, en oposición a que se compartan las instalaciones físicas para las prácticas médicas de los estudiantes de medicina de la Universidad Católica de Honduras. Y precisamente estas eran las imágenes que transmitíamos a horas tempranas. Protesta de médicos en la capital, marcha en el Boulevard Suyapa, llegaron hasta la Secretaría de Salud
También los pacientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social se encuentran pues preocupados por las citas y el paro de labores en el sector salud. Asimismo, en el Hospital San Felipe no se estaba brindando consulta externa y otros servicios. Situación similar de no atención médica psiquiátrica en el Hospital Mario Mendoza. Y este era el momento cuando los médicos se dirigían rumbo a la Secretaría de Salud. En el San Pedrano Hospital Mario Catalino Rivas solo tienen emergencias. Miles de pacientes urgen al gobierno y médicos logren acuerdo. En gran porcentaje de escuelas y colegios públicos del país no hay clases por las asambleas informativas del magisterio, quienes insisten en la derogación de los acuerdos presidenciales en los consejos de ministros o PCM para acciones que van en contra de las acciones pedagógicas de los docentes, además del intento de privatización del sistema educativo. En Siguatepeque, tomada una vía en el Boulevard Francisco Morazán por alumnos del Instituto Genaro Muñoz, esto se transmitió precisamente en horas tempranas de este día. En San Buenaventura, Francisco Morazán, el Instituto San Buenaventura fue tomado por los alumnos en apoyo a la lucha de los docentes. Mientras tanto, un incendio se reportó aquí en la ciudad capital, en una carpintería en la colonia Las Torres. Aquí se produjo un voraz incendio a tempranas horas de esta mañana. El cuerpo de bomberos llegó al lugar para auxiliar a los responsables de la carpintería, quienes perdieron varias herramientas de trabajo. Este incendio, así como se lo apuntamos, tuvo su desarrollo en la colonia Las Torres y se lamenta que no estén funcionando los hidrantes en el sector para facilitar la labor de los apagafuegos. En Villa Cristina, sector 3, de múltiples disparos en la ciudad capital, desconocidos asesinan a Domingo Lazo Argueta, alias Nacho, miembro activo de la pandilla 18. Estas son las imágenes precisamente que estábamos tratando de este asesinato que se dio en la Villa Cristina, sector 3. En San Pedro Sula, dos antisociales que portaban un arma de fuego y que iban en un bus de la Citul con registro número 2 fueron sorprendidos por un pasajero quien sacó su arma de fuego. Hirió a uno de los delincuentes y al verse herido, el antisocial huyó de la escena. El otro delincuente fue entregado a la policía. Y relacionados en casos de Caja Chica de la Dama Roselena de Lobo, allanamiento del Ministerio Público mediante la ATIC en empresa Oso Polar aquí en la ciudad capital. En la ciudad capital, la Oso Polar, ubicada en el barrio La Granja. Asimismo, se realizó un allanamiento en una residencial en Loma de Toncontín. Por otra parte, asesinan a Jorge Daniel Mejía, de 33 años, en la Colonia Real de Puente en Villanueva, Cortés. Sus agresores lo mataron con una piedra grande, la cual esta piedra quedó en el pecho del infortunado Jorge Daniel Mejía, de 33 años de edad, en la Colonia Real Puente en Villanueva, Cortés. Mientras tanto, en Olancho, en Dulce Nombre de Culmí, en una zona montañosa, aún se encuentran desaparecidos Luis Manuel Aguilera Andrade, Nelson Aguilera Andrade y una tercera persona. Los tres individuos se dedicaban a actividades de ganado. Alejandra, comenzamos con las informaciones. Así es, Jorge, a esta hora, siendo las 11 y 8, ya se reporta que maestros se toman la CA 13, esto en Planes Zonaguera Colón, diciéndole no a la privatización de la educación. Nuestro compañero Oscar López se encuentra en este sector. Buenas, compañeros, le escuchamos. Muchas gracias, compañeros. El control principal de HCH Televisión Digital, en efecto, a esta hora de la mañana se encuentran tomas de carretera. Se ha sido tomada la CA 3 exactamente en la comunidad de Planes, perteneciente al municipio de la capital de la agricultura zonaguera. Los maestros han salido a la carga nuevamente, por lo que está incomunicado el departamento de Colón con el departamento de Atlántida a esta hora del día. Se ha instalado esta toma de carretera exigiendo que pues desaparezcan los PCM, ya que esto sería un atentado contra la educación, alegan los maestros que están en este sector. Nosotros estaremos al pendiente al momento que sea liberada la CA 13, pero a esta hora de la mañana no hay paso entre el departamento de Colón y Atlántida, por lo que invitamos a la población a que no circule por esta zona porque se irán a enfrascar en un embotellamiento. Muchas gracias. Y esta jornada de protesta pues mantiene preocupada a la sociedad hondureña. Inmediatamente vamos con Quique Vázquez, Premios Orgullo Metropolitano. Y Quique Vázquez se encuentra precisamente con una de las homenajeadas, que es también Orgullo de HCH Televisión Digital. Colega Quique Vázquez, adelante.
Muchísimas gracias, compañeros, televidentes y oyentes en diferentes partes del país. Hoy se están desarrollando los premios Orgullo Metropolitanos 2019 y una de las personas que será galardonada es la licenciada Ariela Cáceres Andinos. Es por ello que estamos en el lugar. En este momento se están desarrollando varias premiaciones. Comentarles de que estamos a solo minutos de que se le dé el merecido reconocimiento a la licenciada en comunicaciones Ariela Cáceres de Andino. Comentarles que ha llegado hace algunos minutos junto con su familia, la acompaña su esposo Denis Andino, su madre y por supuesto sus dos hijos. En este momento a mi espalda, como pueden observar, se está desarrollando ya toda esta premiación, también no solo a ellos, porque son nueve son los periodistas que van a ser premiados, pero quien se lleva el premio comunicador del año será la licenciada Ariela Cáceres de Andino, situación que nos hace mantenernos en este lugar y por supuesto mostrarles a ustedes todo lo que está sucediendo en este lugar. Y alguien quien se encuentra en este momento aquí con nosotros es el esposo de la licenciada Ariela Cáceres, Denis Andino, ya a pocos minutos, Denis, de que comience la premiación y que se le dé el merecido reconocimiento a la licenciada Ariela. Gracias, Quique. Así es, como ustedes podrán ver en imágenes, en estos momentos la Universidad Metropolitana está haciendo el reconocimiento a la docencia, a los maestros de la Universidad Metropolitana. En su momento también ha hecho reconocimiento a la labor de varios reporteros, de varios colegas. Vamos en este momento lo que está sucediendo en este lugar y son las palabras de nuestro compañero Denis Andino, que habla antes de que ya se dé el merecido reconocimiento de la licenciada. Denis. Sí, les decía que, bueno, en este momento están haciendo reconocimiento a los profesores, a los maestros, a también reporteros que se han destacado. Por ejemplo, Marilyn Méndez en Diario La Prensa, ahora también docente aquí en la Universidad Metropolitana. Así que, bueno, merecido para los docentes también que se destacan en esta función, en la docencia del periodismo, sobre todo aquí ahora en la Universidad Metropolitana de Honduras. Y en esta oportunidad también se le hace reconocimiento acotación que es importante, Quique, el hecho que los maestros también sean reconocidos en esta labor porque han hecho un extraordinario papel. Creo que los docentes han hecho un extraordinario papel en este tema. Formar periodistas requiere de un talento muy especial. Marilyn Méndez, una de ellas, es profesora aquí en la Universidad Metropolitana. Y bueno, así otros docentes que van a ser reconocidos, como los que ya fueron también homenajeados en el caso de los reporteros, compañeros como Estela Robelo y otros compañeros que se encuentran en este lugar. Así que estamos muy contentos, Quique, porque también ya viene pronto Ariela a recibir este reconocimiento. Así que aquí estamos con la familia, con Mateo, con Santiago, con mi suegra, doña Mary, todos aquí juntos para llevar este momento especial. Muchísimas gracias a nuestro compañero Denis Andino, que hoy acompaña a quien va a recibir este merecido reconocimiento, la licenciada Ariela Cáceres. Y como pueden observar, ya lo comentaba nuestro compañero Denis Andino, se están desarrollando ya las premiaciones a varios docentes y también a licenciados en periodismo que han sido egresados de la Universidad Metropolitana de Honduras. Es lo que está aconteciendo en este momento. Estamos a minutos de que ya se haga la premiación a la licenciada Ariela Cáceres Andinos, compañeros. Entonces vamos a estar al pendiente para de inmediato, justo cuando se acerque ese momento, poder transmitirles a ustedes esto que nos alegra muchísimo a toda la casa, a toda la familia de HCH, este merecido reconocimiento que recibirá la licenciada Ariela Cáceres Andino. Compañeros, estamos al pendiente, ya en unos minutos hacemos un nuevo contacto cuando se esté ya la premiación de la licenciada Ariela Cáceres. Volvemos a estudios. Quique, definitivamente que esto es fiesta en casa. Felicitamos a nuestra compañera Ariela Cáceres, que por supuesto vamos a estar viendo las imágenes completamente en vivo cuando se le entregue el premio Orgullo Metropolitano. Pero pasamos a otro tipo de noticias inmediatamente, porque los maestros siguen en lucha y en este momento se encuentran en inmediaciones del Estadio Nacional. Los maestros pues siguen protestando y en este momento nuestra compañera Brenda Moncada se encuentra con ellos, con los médicos,
médicos que están pues en esta movilización. En este momento observamos los médicos protestan en inmediaciones del Estadio Nacional. Compañera Brenda Moncada, vamos con usted. Muchas gracias, Alejandra Rubio. Los médicos del Hospital Escuela el día de hoy han salido de las asambleas informativas, han salido a las calles. Inició la caminata, la manifestación desde el Hospital Escuela hasta la Secretaría de Salud. Ahí plantearon su manifiesto, las ideas y lo que están exigiendo es la derogación del PCM 026-2018 que afecta la salud pública del país. En estos momentos, pues, compañeros, ya estamos retornando. Ellos han tomado la decisión de venirse caminando nuevamente hasta el Hospital Escuela y seguir con las asambleas informativas. ¿Van a seguir con las asambleas? Así es, vamos a seguir con las asambleas hasta que el colegio médico diga todo lo contrario. Ustedes lo que quieren es que se derogue el PCM 026. Así es, eso es lo que estamos buscando, la derogación de estos artículos y que se respete el derecho de todos nosotros como pueblo, como médicos, que el pueblo entienda que estamos saliendo a las calles a protestar por un derecho para ellos, no solamente para nosotros como médicos. Como médicos también somos parte del pueblo, como médicos también nos enfermamos y también necesitamos acceso a la salud, ¿verdad? Entonces salimos a protestar a las calles para todos, por todos, no solamente por nosotros. Un gremio que hasta ahora se mira que está en las calles, un gremio que está unido y que no resiste. Así es, como gremio tenemos que unirnos y seguir adelante, estar al pie de la lucha. Muchísimas gracias. Bueno, los médicos del Hospital Escuela el día de hoy han salido. Recordemos que todo el gremio de la salud, tanto las enfermeras del Hospital Escuela, también los especialistas, los médicos generales, los internistas, están en esta lucha que piden la derogación del PCM 026. En estos momentos, compañeros, nosotros pues ya vamos para el Hospital Escuela. Se hizo primero esta movilización desde el centro asistencial, la Secretaría de Salud, se pasó por el Congreso Nacional y en estos momentos inmediaciones del Estadio Nacional que nos dirigimos hasta el Hospital Escuela. Allá van a seguir las asambleas informativas. A la 1:00 p.m, compañeros, adelantándoles, hay un diálogo. Recordemos que el magisterio dio un ultimátum para que a la 1:30 definiera el gobierno si derogaba o no derogaba el PCM 027. Así que a la 1:00 p.m. vamos a tener más noticias. Si llegan a un acuerdo o no llegan a un acuerdo el gobierno con el magisterio. Por los momentos con la Secretaría de Salud y también el gremio médico no hay acercamiento y no hay ningún arreglo, por lo tanto siguen las asambleas informativas. Si no tiene consulta, retorno con ustedes. Muchas gracias, Brenda Moncada. Y de la zona central nos trasladamos a Guasaule, donde también se reportan tomas de carreteras, hay quema de llantas. Anderson Ponce en el lugar de los hechos. Buen día, Anderson. Buenos días, licenciado. En efecto, en este momento pues se encuentra tomado lo que es la carretera que conduce de Choluteca hacia la frontera de Guasaule, donde pues estudiantes del Instituto Técnico Vocacional del Sur se han tomado pues esta carretera en compañía de algunos maestros, donde también en este momento se está llevando a cabo pues una asamblea en el Instituto José Cecilio del Valle sobre esta problemática que se está llevando a cabo pues debido a esa convocatoria que se está llevando a cabo aquí en la zona sur, donde en estos momentos se encuentra pues pacífico esa toma de carretera, donde se están quemando llantas, pero hasta el momento la Policía Nacional pues no se ha abocado a este sector, donde gracias a Dios en este momento se encuentra pues pacífica esta toma de carretera, donde estaremos al pendiente sobre los resultados de esta toma de carretera aquí en la zona sur. Licenciado, no sé si tiene alguna pregunta, si no retornamos al estudio principales. Anderson, una consulta, las rastras, los que transportan precisamente artículos comerciales, esto está afectando lógicamente. ¿Qué se han pronunciado sobre esta situación de las tomas? ¿Qué reacciones han tomado por las mismas?
Así es, licenciado. Déjeme decirle pues de que algunos conductores de algunas razas se han acercado debido también de que en estos momentos se encuentra pues una gran toma también esto en la frontera de Guastable. Ya es una enorme cantidad de rastras que se encuentran ubicadas, orilladas en la carretera desde anoche. Pues desconocemos hasta el momento a qué se debe esa toma que se tiene, ese paro que se tiene en el cruce de nuestra hermana de la República de Nicaragua, pero estaremos nosotros yéndonos a ese sector para verificar sobre esta toma que ellos también tienen allá en la frontera de Guasable. Muchísimas gracias, Anderson Ponce. Vamos a estar pendientes de más información porque, lógicamente, mucha mercadería, perecederos, productos que vienen para Honduras o transitan en territorio centroamericano se ven afectados. Alejandra. Así es, Jorge, y a esta hora las personas se preguntan qué significa el PCM en el área de la salud. Pues esto es lo que quiere que se deroguen los maestros y también cada uno de los galenos. Y vean ustedes que nuestra compañera Brenda Moncada nos ha preparado un amplio reporte. Veamos. Zafarrancho en el poder legislativo, los diputados aprobaron dos leyes que afectaban la masa laboral del sistema educativo y el sistema sanitario público del país. Es ahí donde se originó un plan de lucha por los gremios afectados. El 26 de abril, en punto de las 7 de la mañana, iniciaron las acciones de los galenos a nivel nacional en los centros de salud, hospitales estatales y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Con esos antecedentes iniciaron las medidas de presión por parte de enfermeras, médicos y personal técnico de la Secretaría de Salud, haciendo sentir la molestia de las imposiciones del poder legislativo. En las calles lograron que el Congreso Nacional se retractara y no ratificara el proyecto de ley. Pero hoy en día, casi un mes de mostrar la fuerza social, el Colegio Médico de Honduras pide la derogación del PCM 026-2018, que le da vida a la Comisión de Salud, facultándola a reestructurar el sistema sanitario del país. Deja derechos de los trabajadores, pero además denunciar que la ley marco de protección social violenta también preceptos de la OIT. La seguridad social es un bien que debería también la OIT defender y que fue negociada entre cuatro corruptos en este país. Esto va a aumentar el descontento del pueblo generalizado. No hay un solo hondureño bien nacido que no tenga por qué protestar en las calles. Sigue y va a seguir mientras el gobierno se niegue a oír la voz del pueblo. ¿Qué es el PCM 026 del 2018? Es un decreto del Poder Ejecutivo que detalla en 10 artículos las facultades que tienen los comisionados de acompañamiento a la Secretaría de Salud. El 20 de agosto del 2018, en Consejo de Ministros, se decreta lo siguiente. Artículo 1. Creación de la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud. Artículo 2. La Comisión Especial de Salud estará conformada por comisionados, entre ellos el titular de la Secretaría de Salud, 6 comisionados que estarán representando a la sociedad civil, nombrados por el Presidente de la República. Artículo 3. La comisión tendrá que elaborar y ejecutar un plan de transformación al sector salud, elaborar y ejecutar el nuevo modelo de prestación de servicios. El sacrificio actual puede ser muy poco en relación a lo que podría pasar si se dejan llegar esas intenciones de llevar la salud a otros sistemas más adelante. Creo yo, y esa es mi opinión personal, yo creo que el problema aquí es la intencionalidad de los decretos, y ese es el problema. El problema aquí es la falta de institucionalidad en el país, que desgraciadamente le subroga o le aparta
la responsabilidad que debe tener el ministro, por ejemplo, a una junta interventora. Vuelvo a decir, eso es un estilo de gobernar, pero creo que este conflicto debe buscarse una solución. Artículo 4. Evaluar el recurso humano del sistema de salud y de la Secretaría de Salud. Evaluar los prestadores de servicios y evaluar los costos administrativos y financieros del sector salud. Artículo número 5. Todas las dependencias de la Secretaría de Salud, privadas, públicas y descentralizadas, deberán brindar toda la información que la Comisión de Acompañamiento requiera. Artículo 6. Se declara en estado de emergencia por 24 meses prorrogables el sistema sanitario del país. Tenemos que revisar la ley marco de protección social, ver cuáles son los artículos que nos afectan y establecer si realmente la ley establece una privatización al 100% de los servicios de salud, porque no podemos ignorar que desde hace mucho tiempo, cuando yo fui directora del seguro, ya subrogábamos servicios en el seguro social, subrogábamos alimentación, subrogábamos vigilancia, subrogábamos todo lo que era saneamiento de los hospitales, incluyendo la lavandería de ropa de cama, etcétera. O sea, ¿qué quiero decir con subrogar? Que no lo hacía la institución, sino que buscábamos los servicios de la empresa privada para que dieran estos servicios. Y esto se hacía a través de licitaciones. Lo que nos preocupa es que quieren eliminar las licitaciones. Artículo número 7. La Comisión Especial tendrá la potestad de definir el plan de salud y el modelo de prestación de servicios, al igual que la reestructuración organizacional de la Secretaría de Salud. Artículo número 8. El despacho de la Secretaría de Finanzas garantiza los recursos para el funcionamiento de la Comisión Especial. Artículo 9. El presente decreto tiene una vigencia de 36 meses. Artículo 10. El decreto entra en vigencia una vez que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Así está conformado el PCM 026 del 2018, que hoy en día tiene a los médicos de Honduras en las calles y en asambleas informativas. En cámaras de Manuel Rojas les informó para Hable Como Habla, Brenda Moncada. Gracias a Brenda Moncada. Se crean comisiones para supervisar salud y educación. Estimable televidente, radio escucha, entonces, ¿qué diablos hacen los ministros? ¿Qué hacen los ministros? ¿Quién supervisa a los que supervisan también? ¿Cuál es el objetivo entonces de nombrar secretarios en salud y en educación? Si existe ya esas comisiones arriba de ellos y están prácticamente amarrados de pies y manos, ¿cuál es el objetivo de más y más burocracia? Ahora ellos sí son la hilacha para supervisar salud y educación. Pero vuelvo y pregunto, ¿quién supervisa a los que supervisan? ¿Quién nos responde por todo ese desastre que hay en salud y en educación? Ahorita, con todo el respeto que se merece, nuestro presidente anda en Europa y en otras latitudes del mundo. ¿No será el momento que el presidente debería estar aquí en el país resolviendo este problema que ya va a justar un mes? Un mes donde los muchachos, los estudiantes, sus hijos, nuestros hijos, no tienen clase. En donde usted va a un servicio de salud como el Instituto Unido de Seguridad Social, Hospital Escuela, Mario Catalino Rivas, y no hay consultas, solo se están atendiendo emergencias. Esta situación se les puede desbordar. Es el momento que ya se brinden soluciones inmediatas. ¿A quién le conviene el caos? ¿A quién? Imagínese usted, decretos para crear comisiones y esas comisiones precisamente, ¿qué hacen? Bien, pero tenemos más informaciones. Alejandra, adelante. Así es, a esta hora ya pues hacemos un contacto con nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas, que se encuentra con el alcalde Ernesto, que en este momento pues va a audiencia. Exalcalde Arnaldo Urbina se presenta a audiencia. Este es un informe que nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas a esta hora nos informa. Veamos. Veamos.
Gracias, compañeros. En los estudios, televidente, diable como habla, televisión digital. Estamos aquí desde los tribunales de San Pedro Sula, en vivo y en directo. Ruy Gabriel Barahona en este momento comparece ante un juez con jurisdicción nacional. Él es alcalde del Lloro, del departamento, del municipio de Lloro, en el departamento del mismo nombre. Como es del conocimiento del pueblo hondureño, hay fuerte presión por parte del gobierno de los Estados Unidos para que este ciudadano sea extraditado. Pero él tiene juicios pendientes en nuestro país, el exalcalde Arnaldo Urbina. Portavoz Ruy Gabriel Barahona, en este momento está el señor Arnaldo Urbina en una audiencia especial que lógicamente es una audiencia de extradición. Buenos días. Buenos días, pues sí, ya el juez de extradición está en pleno desarrollo en la audiencia de presentación y evacuación de pruebas en la causa que se le sigue a Arnaldo Urbina Soto en relación al pedido de extradición por el Distrito Sur de Nueva York, que a través de la Embajada de los Estados Unidos de América proporcionó las pruebas pertinentes desde el pasado 10 de mayo, que le giró toda la documentación al juez de extradición. En este momento, desde las 10 de la mañana, pues se desarrolla la audiencia y el juez de extradición le informa y le ha puesto a la vista toda la documentación pertinente solicitada desde Estados Unidos al extraditable. Ahora, Ruy Gabriel Barahona, es hoy que se va a definir realmente, hoy el juez, un juez con jurisdicción nacional, va a dar el veredicto, va a determinar de acuerdo a las pruebas que tiene, que pruebas que ha presentado, que se ha presentado contra el señor Arnaldo Urbina para ser extraditado a los Estados Unidos. ¿Hoy se va a dar el veredicto o se va a esperar otra audiencia? Mire, una vez que se evacúan las pruebas presentadas por la Embajada de los Estados Unidos de América, más las pruebas presentadas por la defensa técnica legal del extraditable, el juez de extradición, hay que hacer la aclaración, es un juez de extradición, no es de jurisdicción nacional, se toma su tiempo para emitir una resolución en base a la legislación hondureña que le asiste a Arnaldo Urbina Soto y al pedido de extradición solicitado en base al tratado que se firmó desde el año 1906 y ratificado con otra convención en el... Nuestra colega Ariela Cáceres en el premio Orgullo Metropolitano. Adelante, Quique. A mis bien, hijos, y este es el momento Santiago, en que la licenciada Mateo, Ariela Cáceres casa, brinda su discurso. HCH escuchemos. Televisión Digital, quien me ha permitido mi desarrollo profesional, mi casa también, la Universidad Metropolitana de Honduras, la mejor universidad. A sus autoridades, la señora rectora y vicerrector académico, al decano de la carrera de comunicaciones, el licenciado Wilfredo Ceguera, a quien tuve el privilegio de tener como catedrático también en las aulas universitarias. Estricto amigo y consejero, a todos mis compañeros en las aulas, que aún seguimos siendo amigos, Marisol Obando, amiga, gracias. Mis compañeros de trabajo, camarógrafos que me acompañaron en el trabajo reporteril y a quienes me acompañan en los estudios, a todo el departamento de HCH Televisión Digital, a todo el departamento de prensa, iniciando por el licenciado Eduardo Maldonado, que está aquí presente. Gracias, don Eduardo, por venir. Al coordinador de noticias de HCH Televisión Digital, Pablo Matamoros, a todos mis compañeros que al final del día se convierten en mi familia. Recibo este galardón con el compromiso de velar por la libertad de prensa, con responsabilidad y comprometida con servir a la ciudadanía. Escuché un día a mi mentor, al licenciado Eduardo Maldonado, que toda empresa y persona tiene pilares fundamentales. Y en este día quiero dar un reconocimiento a los pilares en mi vida. Desde esa ocasión que platiqué con él, me quedé pensando y dije yo, tiene razón. Me sentí honrada porque me reconoció como un pilar de HCH Televisión Digital. Y los pilares en mi vida, mis padres, mi esposo, mis hijos, mi casa, HCH Televisión Digital, la Universidad Metropolitana de Honduras, a quien le agradezco permitirme conocer catedráticos de calidad y cultivar amistades para la vida. Sin duda alguna, metas alcanzadas, sueños realizados. Hoy, hace 15 años ya, que llegué a tocar las puertas de HCH Televisión Digital.
y que el licenciado Eduardo Maldonado vio una luz en mí y creyó en mí, creyó en mi capacidad, creyó, no sé, Dios le puso a él ese sentimiento. Y no solo eso, sino que seguir con el trabajo también académico, el esfuerzo de cada catedrático por formarlo a uno y el esfuerzo que uno pone al final del día por hacer las cosas bien. Pero todo esto, sin duda alguna, se lo debemos a un Dios que permite cada acción en nuestra vida y se lo debemos al trabajo y al esfuerzo y a la sabiduría que Él nos puede dar. Este premio lo recibo con mucha humildad, pero agradecida y sabiendo que no solo va a formar un espacio en una pared de mi casa, sino que es algo que me llevo en el corazón. Y me alegra que puedan reconocer cuando uno está joven, porque siempre he visto que reconocen cuando ya la gente está muy mayor y eso pues a uno lo va como desmotivando. Así que quiero agradecerles a todos, autoridades de la Universidad Metropolitana de Honduras, a todos los estudiantes, que continúen, que no se detengan, que los sueños se pueden alcanzar con esfuerzo, con disciplina y con trabajo. A mi madre, que siempre está en cada acto de mi vida, en cada momento importante, y ahora pues en mi nueva etapa como esposa y madre, a mi familia que está aquí presente, mis hermanos, mi sobrina, mis hijos, mi esposo, mi amor, te amo. Gracias por acompañarme siempre. Gracias. Bien, hemos escuchado el discurso de la licenciada Ariela Cáceres de Andino, luego de que está recibiendo o ya recibió el reconocimiento como comunicador del año 2019 en la Universidad Metropolitana de Honduras. Y vamos a tratar de dialogar con ella ya en este momento para su primera reacción en torno a este reconocimiento que ha recibido de inmediato. Tratamos de dialogar con ella minutos ya de que ha bajado del escenario donde se le ha dado este merecido reconocimiento. Ya estamos con ella, licenciada, estamos en vivo, contentos de esta premiación que se le ha dado, pero ¿qué decirle a todos los televidentes que los están viendo en este momento? Bueno, agradecerles a ellos, agradecerlos a ellos de manera especial por todo el apoyo, por todo el cariño, por cada crítica, que aunque a veces duelan un poco, sabemos que ayuda mucho a uno poder ir mejorando y evolucionando. Sin duda alguna, pues un reconocimiento que se lo dedico, tal y como lo he mencionado antes, a ustedes, mis compañeros, al licenciado Eduardo Maldonado, todo el equipo, todo el equipo de HCH Televisión Digital, a Pablo Gerardo Matamoros, nuestro coordinador de noticias, y orgullosa de poder recibirlo acompañada de mi madre, de mis hijos, de mi esposo, nuestro compañero Denis Andino. Se los dedico a todos ustedes, camarógrafos, a todos, a los editores, camarógrafos que me ayudaron mucho desde los inicios, y a cada uno de ustedes, mis compañeros en HCH Televisión Digital. Orgullosa de ser UMH, de ser egresada de la Universidad Metropolitana de Honduras, y orgullosa de pertenecer a la familia de HCH Televisión Digital. Este reconocimiento no solo es para mí, es para todos ustedes, es para HCH, porque todos somos parte de cada uno, de cada trabajo que uno de nosotros realiza. Quique, gracias. Bueno, muchísimas gracias, licenciada, y bueno, la observan ustedes qué hermosa, hacemos un paneo de cómo ha llegado a recibir este premio la licenciada Ariela Cáceres de Andino, que en este momento pues recibe el abrazo de su pequeño Mateo, que también se ha hecho presente a esta premiación, y por supuesto Denis Andino, ya una vez que le han entregado este premio. Ariela, ¿cómo se siente? Bueno, contentos, Quique, muchas gracias a todos ustedes, a los compañeros allá en el estudio, muy contentos, por supuesto. Este es un halago más para nuestra familia, para Ariela, que más que merecido lo tiene. Contentos, agradecidos con ustedes, con don Eduardo, con Pablo, con todo el equipo allá, los camarógrafos, como dijo Ariela, ustedes. Tenemos mucho que agradecer, sobre todo a HCH, la empresa que nos ha dado la oportunidad de laborar ahí, crecer como familia y seguir adelante. Gracias a todos ustedes, gracias a todo el equipo, a los presentadores allá, compañeros. Ariela les dijo en el discurso, ella se lo debe a ustedes. Gracias por estar con nosotros en este momento tan especial. Bueno, muchísimas gracias. Las palabras del licenciado Denis Andino en referencia a este premio. Pero alguien a quien quiero escuchar en este momento es a la madre de la licenciada Ariela, que pues nunca la deja sola. Siempre está en estos momentos importantes. ¿Cómo se siente de ver de que su hija ha recibido este importante y merecido reconocimiento? Completamente feliz, agradecida con Dios, agradecida con don Eduardo Maldonado,
a los estudiantes de esta y agradecida por su inteligencia que Dios se la ha dado y espero que siga más adelante. Esos son los deseos de una madre que está llena de amor, de ternura y de felicidad. Bueno, muchísimas gracias. Esas son las palabras de la madre de la licenciada Ariela Cáceres de Andino aquí en los Premios Metropolitanos 2019. Compañeros, nuestro contacto luego de que ya se ha hecho este importante reconocimiento y mencionarles que no únicamente a la licenciada Ariela Cáceres, son varios los comunicadores sociales a quienes se les han entregado reconocimiento y por supuesto continúa esta premiación. Junto a mi compañero Cristian Herrera, nuestro contacto, volvemos a estudios principales. Muchísimas gracias, Quique Vázquez, por este bonito reporte. Felicidades a nuestra compañera Ariela Cáceres. Definitivamente un orgullo para HCH. Pero pasamos con otro tipo de información y es que a esta hora se está presentando una movilización que va camino al centro de la capital por parte de estudiantes de El Infob. Nuestra compañera Brenda Moncada se encuentra en el sector. Muchas gracias, compañeros en estudios. En estos momentos, pues, estamos caminando en mediaciones del Boulevard Suyapa a la altura del estadio. Aquí los estudiantes del INFOC, con la finalidad de que no se privatice el instituto, pues, han iniciado una movilización. También se les está uniendo el Instituto Mía Selva, el Instituto Técnico Dura. En fin, son los estudiantes de media que el día de hoy han salido a esta marcha, se dirigen hacia el Congreso Nacional. ¿Y cuál es la exigencia de ellos? La misma, que se derogue el PCM 026 y 027 del 2018. Aquí, compañeros, como pueden ustedes observar, son estudiantes de media y también son estudiantes de el nivel superior que están, y sobre todo de la Universidad Pedagógica. También hemos observado algunos maestros que están acompañando esta movilización que se está desarrollando. En estos momentos, pues, ellos se han quedado aquí a inmediaciones del Estadio Nacional. Estamos a la espera de que se dirijan hacia el centro de la capital, porque como les menciono, ellos lo que están exigiendo es que se deroguen los PCM 26 y 27. Eso es lo que están exigiendo ellos. Y los estudiantes del INFOC lo que piden es que no se privatice el INFOC. ¿Ustedes andan acompañando esta marcha? Correctamente, estamos acompañando para que no se privatice ni la educación ni la salud. Estamos en contra de todo eso. La derogación de los PCM 26 y 27. Correctamente, no queremos nada de eso. Queremos que todos nuestros servicios sean públicos. No queremos nada privatizado. Que no se privatice el INFOC. Que no se privatice el INFOC. Muchas gracias. Bueno, aquí están lanzando bastantes cohetes y pues hay que tener mucho cuidado porque ya ha ocurrido en el pasado que personas se ven afectadas. Esto es lo que está ocurriendo, compañeros. Son estudiantes de educación media que están manifestándose el día de hoy y se dirigen al centro de la capital. Retorno con ustedes, compañeros. En otros instantes vamos a hacer más contactos. Muchas gracias, Brenda Moncada. Esta jornada se unen los estudiantes del Técnico Honduras y Huelas, también el España, Jesús Mía Selva y otros institutos, el Aguinar Paz, por cierto. Pero Nirvana Velázquez se encuentra precisamente en el sector aledaño a la Escuela de Bellas Artes. ¿Cómo sigue la jornada de los estudiantes? Te escuchamos, Nirvana. Adelante. Así es, gracias compañeros, en estudios principales de HCH Televisión Digital, ubicados frente a la Escuela de Bellas Artes, ya se encuentran varios estudiantes también aquí de diversas instituciones, quienes también hoy han decidido manifestarse. ¿Qué es lo que exigen? Bueno, nosotros exigimos la cancelación de ese decreto que nos perjudica a todos. Este día nosotros como secundaria nos haremos presentes en la manifestación, apoyando al Magisterio, a Salud,
porque este derecho nos perjudica a cada uno de nosotros y es algo que nosotros no vamos a aceptar, pues, porque prácticamente nuestros padres, algunos, bueno, nuestros padres se esfuerzan porque nosotros estudiemos. Ya con este decreto aprobado, la privatización de la educación y la salud nos va a joder a todos, nos va a arruinar, pues. Entonces eso es lo que no queremos nosotros. Este día se hace presente secundaria, se reunieron varios colegios que vamos a llegar hasta un punto, hasta el estadio. De ahí nosotros vamos a decidir hasta dónde lo vamos a mover. Ante esto, veo, por ejemplo, que el Técnico Honduras, el Instituto Mixto Higuera, ¿qué otros institutos se van a sumar? Bueno, otros institutos que vamos a sumar, se van a sumar. Bueno, aquí nosotros nos reunimos hasta aquí para esperar al Aguilar Paz y al Central y al Abelardo, pero todavía no han llegado, no sé por qué. Pues, entonces, ahí en el estadio nos vamos a reunir lo que es el Técnico Honduras, el Miaselva, el Bianca, el Infoc y el Intae y otros colegios. Muchas gracias, joven. Y esto es lo que se desarrolla a esta hora del día, compañera, en donde, como ven, pues el Instituto Mixto Higueras ha traído ya sus pancartas, el pabellón nacional también. Ellos han decidido también cubrir sus rostros para protegerse y esto pues se va a desarrollar más adelante en un conjunto de colegios que se van a movilizar hacia un punto en concreto de la capital. Con este informe retornamos a Estudios Principales en cámaras de Gerson López. Les informó Nirvana Velázquez. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Seguimos informando al pueblo hondureño y es que accidente en el puente del río Chiquito, esto en las cercanías en Pespire, Choluteca. Nuestro compañero Anderson Ponce nos reporta de que hay una persona herida. Compañero Anderson, cuéntanos un poco más sobre este hecho, por favor. Gracias, compañeros. En estudio, en efecto, pues en este momento se está registrando lo que es un accidente de tránsito tipo despiste, donde pues una rastra de una cervecería pues perdió el control en una curva que se encuentra cercanía del río Chiquito del municipio de Pespire, cuando pues esta persona se fue casi a una hondonada, donde pues en este momento se encuentra lo que sea la cuerpo del socorro para poder extraer el cuerpo que se encuentra pues atrapado. Aparentemente es una de las personas que se conducían con él, que es el acompañante, pero el conductor se encuentra ileso, donde estaremos al pendiente sobre los datos generales de esta persona, donde será trasladada hacia el hospital de San Lorenzo, aparentemente, ¿verdad?, por cuerpos del socorro de la Cruz Roja, donde estaremos al pendiente sobre este lamentable accidente que se ha suscitado acá en el municipio de Pespire, Choluteca. Compañero, no sé si tiene alguna pregunta, si no, retornamos a Estudios Principales. Muchísimas gracias y mucha prudencia al conducir en cualquier parte del país. Por otra parte, Rogelio Trejo informa que comerciantes y vendedores se toman la municipalidad de Choloma Cortés. Razones, Rogelio, adelante. Gracias, compañeros. En estudios de HCH Televisión Digital estamos ubicados en la municipalidad de Choloma, donde una muy buena cantidad de comerciantes, en este caso comerciantes y vendedores, han venido a tomarse la municipalidad debido a que hay sanciones fuertes. Vamos a tratar de consultar con personas. Señora, usted es parte de los vendedores de Choloma o comerciantes que en este momento pues se encuentra aquí en la municipalidad para dar una petición al alcalde que les dejen trabajar. Nosotros lo que le pedimos al alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, que los deje trabajar porque somos propietarios de negocio y imagínense qué podemos hacer si él los cobra 100 mil lempiras, como usted mire esta hoja. ¿De dónde los vamos a pagar si trabajamos con préstamo? Es una injusticia lo que él está haciendo porque estamos pagando local, estamos pagando nuestros impuestos y él todavía los sigue molestando. Y nosotros no los deja trabajar porque mire, ahorita estamos perdiendo tiempo de vender y somos una gente luchadora. ¿Cuántos comerciantes son afectados aquí en Choloma? Pues toda la calle principal. Y entonces, sí, lo que le pedimos a Leopoldo Crivelli es que los deje trabajar en paz, porque recuerde que tenemos que mantener nuestros hijos. Y lo que llegan los municipales con armas, los llegan a amenazar, con amenazas, llegan adentro bien violentos, porque ayer llegaron a mi tienda y llegaron violentos a dejarme esta hoja. ¿Qué tipo de amenaza les hace? No, solo les dicen que si nosotros sacamos para afuera, los van a levantar nuestro producto, los van a descomisar y los van a sacar 100 mil lempiras de multa. ¿Dónde vamos a pagar 100 mil lempiras de multa?
bien, gracias. Vamos a consultar por acá también. Jóvenes, pues preocupados ustedes porque les están exigiendo multas muy fuertes, sanciones muy fuertes, debido a que no les van a permitir exhibir productos frente a la calle principal, que esta es la primera calle de Choloma. Correcto, así es. A uno le afecta porque usted sabe que lo que hace uno es solo para el día siguiente para sostenerse, ¿me entiende? Y que le quiten un negocio a uno, una parrilla, lo máximo. Tiene que pagar 1000 empiras. Y está mal el negocio, ¿cómo lo va a pagar? Es un problema, entonces ya no se puede trabajar. Eso ya no se puede trabajar aquí. Y una, se esconden más bien a los que mandan se esconden, lo que es el alcalde y la regidora, se esconden. Cuando uno viene acá se esconden. No hay respuesta entonces. Vamos a tratar aquí también con usted, joven. Es preocupante esta situación. Ya no se puede trabajar en Choloma. Esas sanciones fuertes pues son demasiado, no son pagables para ustedes como comerciantes. No, la verdad que no es pagable porque la verdad que eso, como le estábamos diciendo hace poco, es un robo. Es un robo que el alcalde está poniendo gente a robarle a la gente humilde. Hay mucha gente humilde que necesitan trabajar. Vaya, hay mucha gente que tiene sus hijos, mucha gente, hay dueños que hasta ahorita comienzan a levantarse. Ajá, y van a pagar la multa de 1.520 a una de multa, es pisto robado. Otra cosa, en el negocio no dejan los carros pararse ahí. Ahí uno va perdiendo las ventas bajas. Usted pasa por ahí por la carretera, voy a suponer, usted no me va a comprar tranquilo porque está temeroso porque le van a llevar el carro. Muy bien, esto es lo que opinan ciudadanos cholomeños, donde precisamente en este municipio ellos consideran que ya no se puede trabajar debido a las fuertes sanciones que se darán por parte de la Municipalidad de Choloma. Con este informe en cámaras, Kerin Trejo, Rogelio Trejo para HCH Televisión Digital. Gracias, Rogelio. Casi 25 días y el país continúa ahí en problemas. En el Congreso Nacional, ejemplos tristes. Cuando el partido en el poder, pues no, se pone de acuerdo con los de Libre, el Libre no se pone de acuerdo con los del partido en el poder, imposiciones y otro tipo de situaciones. Y acerca de esto, el Partido Nacional ha lanzado un pronunciamiento en el cual reza: el Comité Central del Partido Nacional manifiesta el total respaldo a su bancada en el Congreso Nacional para construir las mejores reformas electorales que garanticen democracia, transparencia y justicia. Queremos condenar y repudiar las acciones violentas ocurridas ayer en el Congreso Nacional, acciones tomadas por la facción más violenta, incendiaria y agresiva de nuestra democracia, el Partido Libre. Nos oponemos enérgicamente al ejemplo que Libre ha dado desde su creación en el país, que siempre intentar solventar las diferencias por medio de la utilización de métodos violentos, antidemocráticos y no por la vía del diálogo. Y en múltiples ocasiones, como todo el pueblo hondureño lo conoce, Libre ha generado destrozos, incendios, división, hurto, robos y odio entre nuestros compatriotas. Ayer han logrado que ese fuego y odio ingrese una vez más al hemiciclo legislativo, dando así uno de los peores y deplorables espectáculos en nuestra democracia. Estos actores son los mismos que hace 10 años dividieron a la familia hondureña y sumergieron a nuestro país en la más grande crisis política de nuestra historia. Hoy pretenden hacer lo mismo, pero no se lo vamos a permitir. Hacemos un llamado a Libre para que demuestre capacidad de diálogo, de entendimiento y que se comprometan a que sus diputados trabajen en el hemiciclo y cumplan con sus responsabilidades, no como hasta el momento cuando hay pruebas de incapacidad y responsabilidad cuando integran comisiones de trabajo. Al pueblo hondureño le decimos que abran bien los ojos y que se dé cuenta que Libre es caos, Libre es odio, Libre es división, Libre es violencia, Libre es una amenaza para Honduras. Este es un comunicado del Partido Nacional. Pero vuelvo y repito, si un partido está en el poder, ¿dónde está también la capacidad del Partido Nacional de resolver esta crisis? Nuestro presidente anda en Europa en los momentos que más se necesita. Cuando están protestando estudiantes, no nos vayan a decir que hay medicamento full en los hospitales, infraestructura en educación prácticamente colapsada, los famosos PCM nombrando a superpoderes encima de los secretarios de Estado, situación caótica en el rubro cafetalero, narcotráfico, tráfico de influencias, a todo nivel. El país ya necesita orden, a la gente se necesita ya brindarle soluciones. Así que vamos a permitir desde estos momentos, estimable televidente y radioescucha, su participación a través de la línea telefónica, porque para HCH Televisión Digital es muy importante lo que usted opina sobre la situación que está ocurriendo en el país. A esta jornada de protestas, Alejandra, se suman médicos, maestros, estudiantes, los taxistas también.
El rubro transporte. No, el público, porque también, óigame, es un caos. La gente también está comentando de que se va a unir a este tipo de manifestaciones porque también ya no aguantan los costos de energía eléctrica, Hondutel, que es un problema hoy, que, o sea, está ahogando a nuestros hondureños. ¿Qué está pasando? Dice, tenemos que salir a las calles y la gente pues ha protestado pacíficamente y ya pues estamos observando maestros, estamos observando ya estudiantes. En este momento vamos con la primera comunicación, Jorge, siendo las 11:54. Sabana Grande, le escuchamos. Buenas tardes. De hablar sobre eso, si el presidente de nuestro pueblo mira esos actos que están pasando aquí, ¿por qué él no está aquí sino que está fuera del país? Bien, es lo que nos preguntamos. Desinterés, Jorge. Claro, hay importantes gestiones en el exterior, claro que son importantes para conseguir inversión, pero ahorita se necesita también de la presencia del presidente de la República. Para que le venga a poner orden, claro. Porque si las personas que dejen encargadas no pueden hacer nada, no solucionan nada, vamos hasta Lloro para que nos platiquen un poco más sobre esta situación. Buenos días. Sí, buenos días. Es un placer saludarles. Mire, Jorgito y su acompañante ahí, lamentablemente en este país no queremos entender lo que está sucediendo. Tenemos una situación difícil. Óigame, imagínense ustedes que los medios de comunicación solo se han enfocado en las protestas de salud pública y educación, que sí están, tienen todo el derecho. Energía eléctrica. Si nos hemos olvidado de la energía eléctrica. Óigame, nos hemos olvidado de que está muriendo la gente por dengue grave. Óigame, hay una situación caótica en el área de salud, aquí en el departamento de York, en la cabecera departamental. Tenemos una incidencia grandísima de dengue, cantidad de gente ya, el hospital de Lloro ha creado una SAS solo para atención al dengue. El hospital de Mario Catarino Rivas no le está recibiendo remisiones de Lloro, porque también allá colapsó el hospital. ¿Qué hace el gobierno de la República? ¿Cuándo los hondureños nos vamos a dar cuenta de lo que realmente está pasando? No nos damos cuenta que este señor, que este presidente de la República de Honduras, ha hecho de nuestro país un desastre total, incapaz de gobernar. Óigame, tienen cara estos señores. Y cuando le digo esto, Rojito, no le estoy hablando porque yo soy de otro partido y porque no soy del Partido Nacional, no. Yo me refiero a cualquiera que actúe de la manera que está actuando Juan Orlando Hernández, porque libre no es opción. Hemos visto que el mismo líder del Partido Libre se ha coludido con el mismo poder. Yo no estoy defendiendo ningún color político, pero los hondureños debemos de levantar la cabeza ya y buscar la forma. Estuviéramos todo el pueblo hondureño debería estar apoyando a los maestros y a los médicos, porque esta protesta no es a favor de los médicos y los maestros, no de todo el pueblo hondureño, porque la privatización de la salud y la educación nos afecta a todos. El crecimiento de la energía nos afecta a todos. El dengue que está matando a los hondureños nos afecta a todos. La violencia. ¿Cuál estadística que ha bajado? Con eso se llenan la boca, es decir, que han bajado el 50% de los homicidios. Mentira, señor. Mentiras. De este país lo que pasa es que medios de comunicación se confabulan, Jorgito, y le siguen la corriente a Juan Orlando Hernández con su séquito que tiene. Pero es un desastre este país realmente. Le agradezco mucho. Y ojalá ustedes como medios de comunicación, que son escuchados a nivel nacional, realmente cambien la conducta que hasta hace unos días han tenido defendiendo los intereses del poder. Ahorita realmente han bajado. Ojalá cambien. Que su discurso muchísimas gracias. Que usted, óigame, usted lo felicito porque ha sido un hombre muy coherente en esta situación, pero los demás, muy. Muchísimas gracias por su participación. Le pedimos brevedad. Y si tenemos la siguiente llamada, la atendemos inmediatamente. Vamos hasta brevedad. Barrio Morazán. Muy buenas tardes. Barrio Morazán, adelante, le escuchamos. La Lima Cortés, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días, brevedad, por favor, adelante. Sí. Yo estaba viendo el programa y yo veo que hay demasiado problema en este país. Mire, aquí hay una solución que es bien sencilla, sencillísima, y que la tomen en consideración. Solo tienen que privatizar el Congreso y la Corte Suprema y el problema se soluciona. Bien. Ese es mi tema. Muchísimas gracias por su participación desde la Lima Cortés. Alejandra, tenemos la siguiente llamada. Tatumbla, Francisco Morazán, muy buenas tardes. ¿Qué opinas sobre este tema? Buenas tardes. Buenas. Adelante. Mire, yo lo que le pido al pueblo, ya que este señor anda en Europa, anda en España, hablando mentiras, falacias,
Hace poco lo estuve viendo en un canal diciendo que Honduras era un país de oportunidades, que Honduras era un país que ya se puede invertir, que la inversión extranjera puede llegar sin ningún problema. Mire, yo le pido al pueblo que este señor no regrese a Honduras, que se tomen todos los aeropuertos del país para que este señor ya no venga más a jorobarnos a nosotros. Nos tiene en la desgracia. Ya en otro país, ya este presidente corrupto, narcodictador de Juan Orlando Hernández, ya debería estar fuera. Él es el punto toral de los problemas de este país. Mire, aquí no hay tales de decretos, no hay tales de PCM, compras de emergencia, el centro fundamental de la crisis que está ocurriendo en mi país es este señor, es haberse reelecto de forma ilegal, haber llegado a la presidencia en una forma fraudulenta. Este es el problema toral de Honduras. Este señor ya no debe regresar, y si regresa es que se vaya para Estados Unidos a dar cuentas sobre la cocaína que ha manejado en Honduras. Allá debe estar acompañando a su hermano. Pueblo, tómense los aeropuertos, por favor. Atendemos la siguiente llamada, le pedimos brevedad, por favor. Estamos para servirles, siempre y cuando, por favor, las llamadas sean breves. Barrio Medina, San Pedro Sula. Adelante, San Pedro. Buenos días. Buenos días. Ya es demasiado ya lo que está haciendo ese presidente con la nación, porque no puedo creer toda la injusticia que está pasando. No tenemos medicinas en los hospitales, no tenemos salud digna a los hondureños. Es una desgracia, es un estado fallido, y ustedes como periodistas lo saben que está pasando. Tantos inmigrantes que se han ido del país, que me da unas ganas de llorar de la impotencia. No podemos seguir así. Fuera Juan Orlando, no lo queremos en el poder, una narcodictadura. Y todos ustedes lo saben, como periodistas que son, lo saben, que es un gobierno ilegal, ilegal. Y siempre lo diremos con orgullo, porque sabemos que estamos diciendo la verdad. Apoyo a los maestros, apoyo a todos los que andan en esas huelgas, y yo también lo haré, porque sabemos lo que estamos pasando. Tantos inmigrantes que se han ido a nuestro país, no porque quieran irse, sino porque no tienen un trabajo digno, no tienen un pan para sus hijos. Dios mío, ¿qué está pasando? Levanten las cabezas a aquellos que creen en Juan Orlando, en su dictadura. No tienen compasión por nuestra nación. Bien, muchísimas gracias. Seguimos con las llamadas, compañera. Vamos hasta la colonia Kennedy. Muy buenas tardes. Adelante, colonia Kennedy, le escuchamos. Los felicito, ¿verdad?, por su programa, porque lo dejan a uno expresarse, ¿verdad? Adelante, por favor. Yo felicito a los maestros y a los doctores, ¿verdad?, que están luchando, ¿verdad?, por sus por lo que están ellos, ¿verdad?, buscando, ¿verdad? Pero así le digo al Partido Nacional, que da pena la nota que ellos mandan, porque en primer lugar, ¿quién fue quien mandó a incendiar el registro? Fue Maduro, ¿verdad? Y ahí nomás miren que Maduro no es hondureño, sino que es panameño, ¿verdad? Entonces, eso que se vino, ¿verdad?, en primer lugar, a hacer en ese entonces, que busquen ellos en sus papeles que fue Maduro el que enseñó a incendiar, ¿verdad? Disculpen, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias por su participación. Continuamos con las llamadas telefónicas desde diferentes partes del país sobre esta jornada de protestas que se desarrolla en la ciudad capital y también en otros puntos. Tenemos la siguiente llamada, compañeros, le damos paso. Buenas tardes, buenos días, adelante. Buenas tardes. Adelante, compañero. Me hago la pregunta yo a todo Honduras. Yo no soy el presidente en el extranjero, trayendo inversión, una inversión inexistente. Las empresas de allá más bien hacen reuniones con él por pena. Aquí debería estar la situación resuelta. Yo apoyo a los maestros, apoyo el INFOT, apoyo a Hondutel, apoyo al sector de educación, porque estamos colapsados con ese código penal también tan ridículo. Imagínense meter preso a alguien porque influye en una planta nuclear, o sea, es ilógico. Tenemos personas, un saludo para Wilmer Velázquez, ¿verdad?, que solo se dedicó a meter goles con el Olimpia, pero para ser diputado creo que le falta el pobre. Salud. Muchísimas gracias por su participación. Más adelante vamos a permitir más llamadas sobre este tema, Alejandra. Así es, Jorge, a esta hora, pues,
Nos comentan que desolada luce el área de consulta externa en el Hospital General de Atlántida. Más de una semana sin atención médica. ¿Qué estará pasando? Por favor, las personas que necesitan de la salud, de ir a un centro, esto en el Hospital General de Atlántida, ya no aguantan más. Nuestra compañera Zuli Calix se encuentra en este sector. Y esto pues gracias a Banco Atlántida. Esta noticia es patrocinada gracias a Banco Atlántida. Ahorre tiempo con tus tarjetas de débito de Banco Atlántida y obtén siempre un 10% de retiro gratis al mes. Aunque usted no lo crea, así es. 10% de retiro gratis al mes en los ATM en Atlántida a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Se activaron las trompetas, el tambor suena, que suena. Bienvenidos a la Ceiba, vámonos para el carnaval. En vivo, desde el Carnaval de la Ceiba 2019. Gracias, compañeros, en Estudio Televidente te hable como habla Televisión Digital. En este momento hemos llegado hasta el Hospital Central aquí en la ciudad de La Ceiba, en donde van a observar ustedes cómo estas salas pues se encuentran en completo abandono. Parece que fuese ya un edificio en el olvido completamente, y es que ya se está cumpliendo una semana, más de una semana, en donde no se están brindando atenciones. Hemos ya captado imágenes de cada una de las esquinas y no se ve absolutamente nadie. Según la información que nos han brindado pues algunas de las personas que están quedado aquí, es que solamente se está haciendo lo que es la reprogramación de citas. Esto por este lado, miren ustedes, apenas unas dos personas que, como les digo, han venido hasta este sector para poder pues reprogramar citas. Mientras tanto, aquí en el área de la farmacia, aquí sí se está brindando pues siempre el suministro de medicamentos por parte de esta área. Ellos están realizando las atenciones, pero otras personas simplemente están llevándose la sorpresa de que no hay atención. Algunas personas pues todavía están así como que a ver, vamos a ir a ver si se brinda atención, pero no. Vamos a conversar por aquí con una dama. No se están brindando atenciones. Bueno, no está autorizada, dice ella. Pero vamos a acercarnos también por acá, porque algunos empleados, pues ellos lo que han decidido es venir, están aquí sentados a la espera pues de cualquier resolución que se dé a esta problemática en lo que es el tema de salud y también educativo. Vamos a conversar por aquí con algunas personas que están pues a la espera. Aquí no se está brindando atención, ¿verdad? Aquí en el hospital, y ustedes pues simplemente siendo parte de este paro que se está a nivel nacional. Nosotros no somos parte del paro, no. Porque quienes están parados son los médicos y las enfermeras profesionales. Ajá. Nosotros como auxiliar de enfermería estamos laborando, estamos acá porque los médicos no están dando atención, pero no somos parte del... O sea, ustedes están cumpliendo con su papel a la espera de que venga algún paciente a atenderlo. Así es. Pero al no haber... Al no haber, es lógico, no vamos a atender. Oye, increíble cómo está de abandonada la sala, no hay nadie. Bueno, no viene nadie porque no hay consulta. Algunos que otros es que viene ahí tal vez a hacer su luchita, ¿verdad? Así es. Así, bueno, muchas gracias. Por aquí, de igual manera, usted solo a la espera de ver qué es lo que sucede. Así es, nada más. Así es, bueno, muchas gracias. Solamente una, vamos a ver por acá con este otro caballero. Bueno, pero usted, ¿cómo dice? Pero usted sí está laborando. Sí. Ahora, solo una pregunta, no, una consulta, ya que está, bueno, no quieren dialogar ellos, ¿verdad? Pero yo creo que aquí no necesitamos describir absolutamente nada más, compañeros, así están de abandonadas las salas y el personal, ¿verdad? Que sí tendría que estar laborando, pues de no haber pacientes, de no haber a quién colaborar, de no haber a quién brindarle pues la atención médica, simplemente están aquí sentados a la espera de que los médicos puedan tomar otra decisión. Nos imaginamos que las emergencias sí están, ¿verdad? Al 100. Las emergencias sí están al 100. Así que esto es lo que está ocurriendo aquí en el principal centro asistencial de la ciudad de La Ceiba. Nosotros pues también efectuando estos recorridos. Y le recordamos a usted, ¿verdad?, que puede realizar sus pagos en los diferentes agentes de ATM de Banco Atlántida. Son más de 200 a nivel nacional para que usted pueda efectuar sus pagos de servicios públicos y pueda pues de esta manera ahorrar tiempo. Con las imágenes de mi compañero Eduardo, el Toro Mengíbar, vamos a regresar nuevamente hasta estudios.
Muchísimas gracias, Zuli. Y recordarle a nuestros televidentes, ahorra tiempo con tus tarjetas de débito de Banco Atlántida y obtén siempre 10 retiros gratis al mes en los ATM de Atlántida a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, crea, triunfa. Se activaron las trompetas, el tambor suena, que suena. Bienvenidos a la Ceiba, vámonos para el carnaval. En vivo, desde el Carnaval de la Ceiba 2019. Bien, mucha atención a este informe especial. Inmediatamente contactamos con Nirvana Velázquez. Los jóvenes que están protestando, los estudiantes han llegado ya al centro de la ciudad capital. Nirvana Velázquez, este detalles. Un informe especial. Así es, muchas gracias, compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital. Ya nos encontramos en los bajos del Congreso Nacional, en donde los estudiantes que han venido manifestándose desde los institutos que quedan en la colonia Kennedy, entre ellos el Instituto España Jesús Villaselva, también el INTAE, el Blanca Adriana Ponce, se han unido en el Estadio Nacional al Instituto Mixto Higueras y los demás colegios de Comayagüela, en donde ya han llegado los jóvenes, y ahora vamos a conversar sobre las exigencias. Brevemente, han llegado hasta el Congreso, ¿qué esperan? Que la narcodictadura y que ese montón de atajos de narcotraficantes y delincuentes que están en el Congreso Nacional paren de una vez las medidas del Fondo Monetario Internacional. Paren el intento de privatizar la educación pública y de privatizar la salud. Vamos a seguir luchando, no vamos a dejar que privaticen la salud ni la educación. ¿Los próximos días se van a repetir estas manifestaciones o qué pasará? Es momento de encender las hogueras para una revolución en el país. Muchas gracias. Compañeros, esto es lo que podemos informar a esta hora del día desde el Congreso Nacional, en donde pues ya la manifestación ha llegado a los bajos de este hemiciclo. Con este informe retornamos a estudios principales de HCH Televisión Digital. Muchas gracias. Inmediatamente, algo que nos deja atónitos es el ataque a Eric Nahum Mendoza. Pues una persona que ha salido macheteado por tercera ocasión por su propio hijo. Imagínese usted, prácticamente esta situación es increíble. Más adelante vamos a tener más detalles. Por el momento nos vamos a un resumen policial. HCH Policial. Sin ser identificado y con signos de tortura, fue encontrado este día una persona del sexo masculino en el sector del Anillo Periférico, en un edificio abandonado frente a la Secretaría de Seguridad en Tegucigalpa. Uniformados llegaron al lugar para acordonar la escena y proceder con las investigaciones de este crimen. En el marco de la operación Odiseo 5, esta mañana, mediante operativos de trabajo y de inteligencia, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC allanaron la empresa Oso Polar, ubicada en La Granja, y una vivienda en el sector de Altos del Toncontín, en Comayagüela, misma que está a nombre de la señora Perla Cáceres, exsecretaria de la primera dama de la Nación, Roselena Bonilla de Lobo. Según informes preliminares, señalan que ambos bienes están relacionados en el caso Caja Chica de la Dama. Otro hecho violento se registró en San Pedro Sula. Un caballero de 33 años de edad fue asesinado a pedradas en la colonia Real del Puente, en el municipio de Villanueva Cortés. El hoy occiso fue identificado como Jorge Daniel Mejía, originario de Jocón Olancho. Como es de esperarse, la Policía Nacional llegó al lugar para realizar los trabajos correspondientes y acordonar la escena. Dos individuos trataron de despojar a los pasajeros de una ruta urbana en San Pedro Sula, pero estos se llevaron tremendo merecido, pues uno de ellos resultó herido con un arma de fuego, mientras el otro se dio a la fuga con rumbo desconocido, luego de que uno de los pasajeros tomara justicia por sus propias manos. Una mañana sangrienta se ha registrado en el país, pues de múltiples disparos asesinaron a un hombre en el sector de la colonia Villa Cristina, en Comayagüela. Este vestía un pantalón negro y una chumpa gris y tenis de color café. Al lugar se trasladaron los uniformados a la espera de los médicos forenses poder hacer las actividades respectivas.
Por otra parte, en el departamento de Olancho, en Dulce Nombre de Culmí, se reportó el deceso de tres personas quien supuestamente estaban desaparecidas del género masculino. Se identificaron como Nelson Aguilera, Emilio Aguilera y otro conocido por el sobrenombre de El Chele. Se desconoce el motivo por el cual les habrían quitado la vida. Más de 1.200 libras de marihuana llegaron esta mañana a la morgue capitalina para poder ser analizada. Un menor de edad falleció en las últimas horas en el interior del hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula como consecuencia del dengue grave. Así lo han indicado fuentes del Centro Asistencial Regional. Según se conoció, el menor fue llevado a este centro asistencial procedente de Santa Cruz de Yojoa con la sintomatología clásica del dengue grave, contabilizándose este el tercer deceso por la muerte del dengue grave. Un supervisor de seguridad quedó entre la vida y la muerte esta madrugada al impactar con un vehículo en la calle principal de la colonia El Pedregal en Comayagüela. El herido fue identificado como Rodil Noel Rodríguez Rodríguez, de ocupación supervisor de seguridad. En estado crítico fue remitido a las emergencias del Seguro Social con golpes graves y una profunda herida en su cabeza. La Policía Militar del Orden Público reportó ayer la captura de un sexagenario en el sector de Lepaterique por tener orden de arresto pendiente. Es acusado por el delito de estafa continuada. El detenido fue identificado como José Luis Lara Ortero, de 67 años de edad. Según los agentes conocidos como El Tío, este es originario de Omoa Cortés. El informe indica que ahora el detenido era miembro de una supuesta banda delictiva que ofrecía visas hacia los Estados Unidos. Según los detectives, bajo engaños, pedían dinero por un servicio que nunca se concretaba. Esta madrugada permanecía como desconocido en la morgue capitalina el cadáver de un hombre que fue reportado muerto en el hospital Escuela. El fallecido, de unos 40-45 años de edad aproximadamente, no portaba documentos personales, por lo que fue ingresado a los fríos depósitos del Centro Médico Forense. Con el apoyo en edición de Mario Celaya para HCH Noticias, les informó Alejandra Navarro. HCH Policial. HCH Financiera. La intermediación financiera, seguros y fondos de pensiones, medida a través del comportamiento del valor agregado bruto en términos constantes, alcanzó un crecimiento de 6.8% en el primer trimestre del 2019, superior al 5.3% en igual periodo del 2018. Ese comportamiento se debe al aumento en los ingresos por intereses sobre préstamos y comisiones por servicios de intermediación financiera, que representa el 6.9% según el Banco Central de Honduras. El comportamiento fue favorecido por la mayor disponibilidad de recursos provenientes principalmente de captación de depósitos. La intermediación financiera es una actividad que consiste en captar dinero u otros recursos del público en general y colocarlo, prestarlo a terceros. Es la actividad típica de los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de ahorro. Mientras, la actividad de seguros y fondo de pensiones se incrementó 4% debido al alza en los ingresos por la colocación de primas de seguros de vida colectivo, accidentes y enfermedades, vehículos automotores, así como por el aumento de las aportaciones a los fondos de pensiones. HCH Financiera. De un señor que conducía mototaxi. Mucha atención a este informe de último momento. Maritza Llanes, detalles. Gracias.
Gracias, gracias compañeros en cabina, en estudio. Ahí tenemos las imágenes que muestran cómo hace unos instantes asesinaron a esta persona aquí en el sector de las minas, prácticamente a orilla de la pavimentada carretera principal, que es donde se reporta este asesinato de una persona de sexo masculino de unos 38 años de edad. Me dicen por aquí que esta persona solamente se ha reconocido con el nombre de Alex, según las personas que lo conocían en este sector, a la espera que llegue medicina forense para poder reportar el nombre de oficial de esta persona, si anda documentos o que tal vez pues pueda venir algún familiar que tenga el nombre completo de esta persona. Hasta este momento solo se conoce con el nombre de Alex y que era conductor de mototaxis aquí en el sector de la aldea Las Minas, de jurisdicción del Progreso Lloro. Esto es lo que tenemos, compañeros, de este asesinato que se acaba de dar hace unos instantes. Individuos que se conducían en una moto, pues le dispararon en reiteradas ocasiones hacia el cuerpo de esta persona de nombre Alex, y así pues se le ha quitado la vida a esta persona de unos 38 años de edad aquí en la aldea Las Minas. Paso con ustedes, compañeros, pendientes de que se genere pues la identidad propia de esta persona ya cuando venga a su respectivo levantamiento medicina forense. Muchas gracias, Maritza Yanes, y lamentamos estos decesos en cualquier parte del país. Inmediatamente le ofrecemos un resumen de noticias que hemos transmitido a la hora y esto lo encarga. Protestan en inmediaciones del Estadio Nacional. Compañera Brenda Moncada, vamos con usted. Muchas gracias, Alejandra Rubio. Los médicos del Hospital Escuela el día de hoy han salido de las asambleas informativas, han salido a las calles. Inició la caminata, la manifestación desde el Hospital Escuela hasta la Secretaría de Salud. Ahí plantearon su manifiesto, las ideas y lo que están exigiendo. Es la derogación del PCM 026-2018 que afecta la salud pública del país. En estos momentos, pues, compañeros, ya estamos retornando. Ellos han tomado la decisión de venirse caminando nuevamente hasta el Hospital Escuela y seguir con las asambleas informativas. ¿Van a seguir con las asambleas? Así es, vamos a seguir con las asambleas hasta que el colegio médico diga todo lo contrario. Ustedes lo que quieren es que se derogue el PCM 026. Así es, eso es lo que estamos buscando, la derogación de estos artículos y que se respete el derecho de todos nosotros como pueblo, como médicos, que el pueblo entienda que estamos saliendo a las calles a protestar por un derecho para ellos, no solamente para nosotros como médicos. Como médicos también somos parte del pueblo, como médicos también nos enfermamos y también necesitamos acceso a la salud, ¿verdad? Entonces salimos a protestar a las calles para todos, por todos, no solamente por nosotros. Un gremio que hasta ahora se mira que está en las calles, un gremio que está unido y que no resiste. Así es. Así es, como gremio tenemos que unirnos y seguir adelante, estar al pie de la lucha. Muchísimas gracias. Bueno, los médicos del Hospital Escuela el día de hoy han salido. Recordemos que todo el gremio de la salud, tanto las enfermeras del Hospital Escuela, también los especialistas, los médicos generales, los internistas, están en esta lucha que piden la derogación del PCM 026. En estos momentos, compañeros, nosotros pues ya vamos para el Hospital Escuela. Se hizo primero esta movilización desde el Centro Asistencial, la Secretaría de Salud, se pasó por el Congreso Nacional y en estos momentos inmediaciones del Estadio Nacional que nos dirigimos hasta el Hospital Escuela. Allá van a seguir las asambleas informativas. A la 1:00 p.m, compañeros, adelantándoles, hay un diálogo. Recordemos que el magisterio dio un ultimátum para que a la 1:30 definiera el gobierno si derogaba o no derogaba el PCM 027. Así que a la 1:00 p.m. vamos a tener más noticias. Si llegan a un acuerdo o no llegan a un acuerdo el gobierno con el magisterio. Por los momentos con la Secretaría de Salud y también el gremio médico no hay acercamiento y no hay ningún
arreglo, por lo tanto, siguen las asambleas informativas. Si no tiene consulta, retorno con ustedes. Muchas gracias, Brenda Moncada. Y de la zona central nos trasladamos a Guasaule, donde también se reportan tomas de carreteras y quema de llantas. Anderson Ponce, en el lugar de los hechos. Buen día, Anderson. Buenos días, licenciado. En efecto, en este momento pues se encuentra tomado lo que es la carretera que conduce de Choluteca hacia la frontera de Guasaule, donde pues estudiantes del Instituto Técnico Vocacional del Sur se han tomado pues esta carretera en compañía de algunos maestros, donde también en este momento se está llevando a cabo pues una asamblea en el Instituto José Cecilio del Valle sobre esta problemática que se está llevando a cabo pues debido a esa convocatoria que se está llevando a cabo aquí en la zona sur, donde en esos momentos se encuentra pues pacífico esa toma de carretera, donde se están quemando llantas, pero hasta el momento la Policía Nacional pues no se ha abocado a este sector, donde gracias a Dios en este momento se encuentra pues pacífica esta toma de carretera, donde estaremos al pendiente sobre los resultados de esta toma de carretera aquí en la zona sur. Licenciado, no sé si tiene alguna pregunta, si no retornamos al estudio principales. Anderson, una consulta, las rastras, los que transportan precisamente artículos comerciales, esto está afectando lógicamente. ¿Qué se han pronunciado sobre esta situación de las tomas? ¿Qué reacciones han tomado por las mismas? Así es, licenciado, déjeme decirle pues de que algunos conductores de algunas razas se han acercado debido también de que en estos momentos se encuentra pues una gran toma, también esto en la frontera de Guasaule, ya es una enorme cantidad de rastras que se encuentran ubicadas, orilladas en la carretera desde anoche. Pues desconocemos hasta el momento a qué se debe esa toma que se tienen, ese paro que se tiene en el cruce de nuestra hermana de la República de Nicaragua, pero estaremos nosotros yéndonos a ese sector para verificar sobre esta toma que ellos también tienen allá en la frontera de Guasaule. Muchísimas gracias, Anderson Ponce. Vamos a estar pendientes de más información porque, lógicamente, mucha mercadería, perecederos, productos que vienen para Honduras o transitan en territorio centroamericano se ven afectados. Alejandra. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Continuamos con más y a esta hora se presenta un accidente en el Mamachepa. Nuestra compañera Jocelyn Flores nos tiene más detalles. Especial. Así es, muchísimas gracias, compañeros en estudios. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Efectivamente, a esta hora de la tarde nos ubicamos frente al mercado Mamachepa en Comayagüela, ya que hace unos instantes se ha registrado un fatal accidente de tránsito entre este bus de la ruta urbana, vamos a ver, Divina Providencia Mercado, y también una camioneta, esta otra doble cabina, y también entre una motocicleta, y lamentablemente pues ha dejado el saldo de dos personas heridas. Las personas que venían a bordo de esta motocicleta, que es pues una pareja, han salido pues gravemente heridos, los cuales ya han sido llevados hacia el hospital escuela en ambulancia del 911. El caballero pues quedó atrapado entre el amasijo de hierro de esta camioneta y también de este rapidito. Al parecer a él se lo fueron los frenos, hermano. ¿Cómo dice? No sé, yo cuando menos acordé fue que iba entrando el billar cuando oí el cagadal. Y vine yo y le ayudé al muchacho. ¿Estaba atrapado el muchacho? Sí, estaba atrapado ahí, en la moto. ¿Venía con pasajeros de rapidito, venía solo? No, no le puedo decir nada porque todos se bajaron y jugaron a la carrera. Pero el muchacho que estaba atrapado ahí, yo le ayudé con la manigueta ahí para que saliera. Llevaba un hoyo aquí en la cabeza. Ahora, quien iba
más bastante herida o grave, podemos decirlo así, es la muchacha. Sí, la muchacha iba bastante, bastante, porque quedó boca abajo aquí. Y la nariz toda. Se reventó en sangre. Sí, se reventó en sangre. Entonces, pero la auxiliaron aquí rapidito ahí del Medicasa. Le auxiliaron todos los doctores, ahí estaban con él. El conductor de rapidito ha salido ileso, que podemos observar el vidrio que creo que también quebrado. El vidrio, a ver, no se sabe. Yo no sé. Unos dicen que salió a la carrera. Pero bueno, muchísimas gracias. Y ahí escuchamos el testimonio de esta persona que se encontraba aquí frente al mercado Mamachepa al momento de este accidente de tránsito. Como ustedes pueden observar, las imágenes, bueno, son más que elocuentes. Todos los vehículos aquí, también incluyendo la moto, han quedado completamente destruidos. Mire, esta motocicleta ya no sirve. Mire, ha quedado completamente despedazada y también quedó remachada allí en las llantas de este rapidito. Así que pérdidas materiales y también dos personas que gracias a Dios sí han salvado de milagro. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución al momento que usted se conduce en una motocicleta. De igual forma, hombre, revise su vehículo antes de salir de su casa, o también estos rapiditos cuando salen del estacionamiento respectivo. También hay que respetar las señales de tránsito. Mi amigo, fatal lo que ha sucedido. Sí, es fatal. Sí. ¿El conductor de rapidito salió ileso o iba herido? Vi que ahorita vengo llegando, no sé nada. Sí. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Esto es lo que nosotros les podemos informar a esta hora de la tarde, completamente en directo con imágenes de mi compañero Joseph Hernández. Retornamos nuevamente hasta el set principal. Gracias, Jocelyn. Sobre este triple accidente, triple colisión entre el bus de la ruta urbana, una camioneta y una motocicleta. Dándole continuidad a la noticia, Nelson Sorto desde el Hospital Escuela Universitario. Buenas tardes. Compañeros, encontró principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Ya han ingresado, son tres los pacientes que han ingresado a bordo de estas unidades de la emergencia del 911, del Sistema Nacional de Emergencia 911. Han ingresado tres pacientes ya a la emergencia de adultos del Hospital Escuela. Estamos pendientes para establecer cuál es el estado de salud de ellos. Sí, los vimos que venían conscientes porque venían platicando con los paramédicos el trabajo prehospitalario que realizan antes de ser ingresados a la emergencia. Y han ingresado aquí, por supuesto, tres personas. Se nos informaba también que el conductor del bus, de uno de los buses que tenía recién dos días de haber ingresado a trabajar a esta unidad, pues fue llevado a otro sector o a otro centro hospitalario. Pero acá, donde estamos ubicados en el Hospital Escuela, en la emergencia del Hospital Escuela, han ingresado tres personas heridas producto de este accidente que se ha registrado en el sector de Comayagüela. Así es que estamos ubicados acá, ya han ingresado a la emergencia, ya están en manos de los médicos, del personal de emergencia del Hospital Escuela, para ser atendidos aquí de inmediato y ponerlos prácticamente ya con algunos exámenes de radio X que les deberán hacer para establecer cuál es el estado de salud, especialmente si traen alguna fractura en sus extremidades. Esto es lo que lo podemos informar desde el Hospital Escuela cuando han ingresado tres personas producto de este accidente que se ha registrado en el sector de Mamachepa en Comayagüela. Junto a José Oseguera, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Muchas gracias. Este es un informe especial. Este es un informe especial. Y mucha atención a este informe especial, mucha atención. Copeco, Honduras, por sistema de baja presión, el Comité de Alerta de Copeco determinó emitir alerta verde por 48 horas para Valle, Choluteca, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, La Paz y Comayagua a partir de las 12 del mediodía de este miércoles 22 de mayo. Preste mucha atención. Por sistema de baja presión, el Comité de Alerta de Copeco determinó emitir alerta verde por 48 horas para Valle, Choluteca, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, La Paz y Comayagua a partir de las 12 del mediodía de este miércoles 22 de mayo. Inmediatamente tenemos importante información con Alex Cáceres, conferencia de prensa desde el hemiciclo legislativo. Alex Cáceres, en el lugar de las noticias. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Compañeros, de inmediato escuchamos
al jefe de bancada del Partido Nacional de Honduras, diputado Mario Pérez, en esta conferencia de prensa que se brinda desde el Congreso Nacional esta mañana sobre los hechos ocurridos anoche en el Congreso Nacional. Escuchamos. A esta conferencia de prensa de la bancada nacionalista, hoy estoy acompañado por las compañeras diputadas Welsy Vázquez, Valesca Zelaya, Leonor Osorio y el subjefe de bancada Milton Puerto. Primero es que como bancada lamentamos lo que está sucediendo en las últimas sesiones del Congreso Nacional. Creemos que estos zafarranchos, estos disturbios que ha hecho la bancada de Libre, ponen en entredicho la imagen del Congreso Nacional ante el pueblo hondureño. El pueblo hondureño nos eligió como diputados a cada uno de nosotros para trabajar en leyes que sean de beneficio para toda la ciudadanía y no para venir a dar estos espectáculos que se han dado en las últimas sesiones. Nosotros hacemos un llamado respetuoso a la dirigencia de la bancada de Libre, a que retomemos el diálogo, a que nos sentemos a trabajar en los diferentes temas. Cuando se hizo la reforma constitucional en los temas electorales, desde luego la intención siempre fue de tener nuevas leyes, de hacer reformas profundas en materia electoral y desde luego de consensuar quiénes son los nuevos miembros que integrarían los órganos electorales del país. No va a ser mediante la violencia, no va a ser mediante la presión, no va a ser mediante los empujones, los golpes, mediante el lanzamiento de agua, botes de agua hacia miembros de nuestra bancada, como vamos a consensuar. El día de ayer, compañeras diputadas de la bancada fueron agredidas, no se respetó ni su condición de mujer y eso es lamentable. ¿Qué va a pasar si seguimos en esta situación? Lo que sigue después van a ser golpes entre diputados, seguir dando escenas bochornosas que trascienden no solo más allá de nuestras fronteras y que ponen, pues, diría yo, en precaria situación la imagen del Congreso Nacional. Así que hoy como bancada estamos denunciando esas agresiones que se han dado, se levantan de sus curules y ya no solo se van hacia la junta directiva, sino que ya el día de ayer, pues, se fueron a meter prácticamente a los curules de la bancada nacionalista y a provocar, porque eso es lo que han hecho, provocar a los diputados nacionalistas. Y yo debo celebrar que la bancada nacionalista ha prevalecido la sabiduría, la razón, la sensatez, el buen comportamiento y la tolerancia, desde luego, de no caer en estas provocaciones de diputados de Libre, provocaciones verbales, agresiones físicas, que en algún momento pueden desbordar los ánimos en el hemiciclo. Somos compañeros diputados, debemos de convivir todavía 2 años y medio más ahí, viéndonos las caras en ese hemiciclo. Y no le haríamos ningún bien, pues, que esto termine en un zafarrancho de golpes entre bancadas. Así que, reitero, condenamos esta actitud de Libre, esperamos retomar la calma en las próximas sesiones, que nos sentemos a trabajar. La bancada de Libre, a través de Jorge Calix, tiene la tarea de dictaminar las leyes electorales, que se ponga a trabajar, que convoque a los miembros de esa comisión, que terminen esas leyes y después pasamos al proceso de elección de los nuevos miembros de los órganos electorales. Muchas gracias. El diputado Mario Pérez en esta conferencia de prensa en el Congreso Nacional. Vamos a escuchar algunas interrogantes. Del Partido Nacional. ¿Qué pasó con aquello de las misas negras? ¿Qué pasó con aquellas reuniones de más alto nivel? ¿Hacia dónde se han ido los consensos que supuestamente se habían alcanzado ya en el tema electoral en el país? Con Libre ya hemos construido 3 procesos de elección. Ustedes lo saben muy bien. Tribunal de Cuentas, el órgano de política limpia que supervisa los fondos de las campañas políticas en el país. Y la integración de una nueva junta interventora en el Registro Nacional de las Personas. Ahí está la prueba clara de que cuando nos sentamos a construir, podemos construir. Pero cuando la ruta
es la violencia, la confrontación, no vamos a construir nada. Y bajo ese escenario le hemos dicho con toda claridad el día de ayer a la bancada de Libre, bajo ese escenario la bancada nacionalista no va a votar por ninguna moción para elegir a ningún miembro de un órgano electoral. Ayer el acto llegó a la gravedad de prenderle fuego a una constitución de la República dentro del hemiciclo. Eso pone en peligro hasta la vida de los diputados, de diputadas y ustedes, los medios de comunicación que cubren la fuente legislativa. Ojalá que podamos retomar el camino del diálogo, de la mesura, y que podamos sentarnos a dialogar sobre las leyes que hay que aprobar y sobre el nuevo proceso de elección. Alex Cáceres, otra pregunta. Diputado Mario Pérez, ha sido bastante claro. Mientras sigan estas jornadas de protesta en el Congreso, no se va a dar respaldo a cualquier elección. Entonces, la decisión sigue firme. Se va a suspender mañana la sesión y se convocará hasta el mes de julio, que toca 9, 10, 11 en Gracias Lempira. Nosotros como bancada le vamos a pedir al doctor Oliva que no cierre la sesión el día de mañana, que simplemente se suspenda hasta nueva convocatoria y que exista la posibilidad, porque el decreto de extensión de la legislatura todavía contempla 2 semanas más de sesiones, que exista la posibilidad de regresar a sesión si algún tema o algún caso lo amerita. Pero hay que ponernos a trabajar en las leyes. Ese es el paso inmediato que debemos dar todas las bancadas políticas, retomar nuevamente la cordura dentro del hemiciclo para poder entrar en un proceso de diálogo. Mientras esto no se dé, ninguno de los 61 diputados nacionalistas va a votar por ninguna moción para elegir ningún miembro de un órgano electoral. Bien, el presidente o jefe de bancada del Partido Nacional, diputado Mario Alonso Pérez López, en esta conferencia de prensa en el Congreso Nacional. Compañero, junto a Luis Fiallo, voy con ustedes al estudio principal. Gracias, Alex Cáceres. Mientras esto ocurre, en las afueras del hemiciclo legislativo observamos enfrentamiento entre protestantes que ya se encuentran en la quema de llantas, lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes, y los miembros de la autoridad, la policía, pues protegiendo el hemiciclo. Importante, importante, por favor, que no surjan muertes innecesarias. Este es el momento que se están suscitando enfrentamientos en los bajos del Congreso Nacional, en donde tiene que privar la cordura, el diálogo, no el monólogo. Así de que se necesita, se sienten a la mesa de negociaciones, tanto Libre como el Partido Nacional, para que no surjan hechos de violencia. La violencia engendra violencia. Llamamos a la calma, a la paz y lo más importante, pensar en Honduras primero, no en los intereses mezquinos, políticos, individualistas. Honduras necesita paz, no más violencia, pero también están los problemas latentes que urgen de inmediatas soluciones. Esto es lo que ocurre precisamente en los bajos del Congreso Nacional, en donde le reiteramos, si usted pensaba circular por ese sector, le solicitamos que busque rutas alternas para no tener problemas. En estos momentos se está realizando quema de llantas, se observó también algunos lanzamientos de piedras y de otros objetos. La policía tiene acordonado ese sector y no se descarta que inmediatamente llegue el cuerpo antimotines y el famoso tanque que desplaza agua para dispersar cualquier tipo de manifestación. Esto es lo que ocurre precisamente cuando son las 12:41 pasado meridiano, los medios de comunicación dándole cobertura. Ya observamos también el lanzamiento de gases lacrimógenos. Así de que si usted, le reitero, tiene pensado visitar el centro por cualquier diligencia, no lo haga en estos momentos hasta que ya aquí en HCH Televisión Digital le transmitamos la información sobre la normalización de estas situaciones que ocurren aquí en pleno centro de la ciudad capital. También se nos informa que se tiene previsto la llegada de más personas a protestar y esto realmente esperemos no se degenere. El humo, lógicamente, está afectando también a personas que trabajan en los edificios aledaños como el Midense Soto y otros centros comerciales, bancos, y también gente que transita en este lugar, Alejandra. Así es, luego de tener una manifestación pacífica, Jorge, ya pues colapsó en el área del Congreso Nacional. Ustedes observan imágenes que
son completamente en vivo aquí en HCH Televisión Digital. Esto es lo que se está suscitando a esta hora, siendo las 12:42 de la tarde. Personas que pensaban transitar por este sector, ustedes observan imágenes para los que nos escuchan en la radio, pues ya hay quema de llantas, personas tirando piedras pues en dirección al Congreso Nacional, jóvenes en este sector. Estamos observando. Nuestro compañero Alex Cáceres, Jorge Bonilla, se encuentra en este sector. Adelante, Alex, te escuchamos. Muchas gracias, compañeros. En este informe de último momento, mucha atención a este informe de último momento. Zafarrancho, no solo en el Congreso Nacional, ahora también jornada de protestas. Estamos mostrando junto a Luis Fiallos. Ya los policías salen de los bajos del Congreso Nacional a las calles del centro de la ciudad. En este informe de último momento, llantas quemadas, gas lacrimógeno. Es lo que hay en estos momentos en el centro de la ciudad capital. Usted está observando las imágenes completamente en directo de lo que está ocurriendo a esta hora en los bajos del Congreso Nacional. Ya salen los policías hacia la calle principal, la calle que conduce del Congreso Nacional al centro de la ciudad. Escuchamos disparos de las bombas lacrimógenas. De igual forma, llantas quemadas en este sector, piedras, barandales dañados en el Congreso Nacional producto de las piedras. Mire, allá regresan el gas lacrimógeno, de regreso el gas lacrimógeno acá en los bajos del Congreso Nacional, en esta transmisión que hacemos completamente en directo. Salen ya los elementos de la policía a brindar resguardo, a dar apoyo. Acá observamos cómo corren todos los elementos policiales en el centro de la ciudad capital. Hacemos el llamado, no circule en este sector. Se han cerrado ya los negocios, cierran los negocios completamente en el centro de la capital. La Cancillería hondureña también ha cerrado producto de la cantidad de gas lacrimógeno en el centro de la capital, a inmediaciones del Congreso Nacional. Llantas quemadas, mire, allá están tirando piedras. Mucha atención, este informe de último momento. Mostramos imágenes junto a Luis Fiallos. Lo que ocurre con extintores, salen los guardias de seguridad del Congreso Nacional para tratar de sofocar las llamas de las llantas. Acá la gente va afectada producto de este gas lacrimógeno en el centro de la ciudad capital. Mientras al interior estaba el diputado Mario Pérez dando una conferencia de prensa, lo que usted está observando en las imágenes es lo que ocurre en el centro de la ciudad capital. Miren, estamos bajo una nube de gas lacrimógeno donde no se ve ni siquiera las personas. Aquí va todo el mundo a la carrera, un poco afectada, madre. Bueno, aquí la gente corriendo, la gente aquí en el centro, la gente está corriendo producto de que este gas lacrimógeno afecta bastante, pero aquí estamos al estilo de Hable Como Habla, junto a mi compañero Luis Fiallos. Bueno, aquí la gente va afectada, ¿va afectado, caballero? Claro que sí, voy afectado. Bueno, vaya un poco rápido ahí, porque si no, va a seguir más afectado. La gente aquí comienza a buscar rutas de evacuación para tratar de salir del centro de la capital. En este informe que estamos brindando, lo que está ocurriendo a inmediaciones del Congreso Nacional en esta protesta que se estaba realizando en los bajos del Poder Legislativo, y nuevamente los enfrentamientos. Nuevamente los enfrentamientos, el gas lacrimógeno, las piedras, las bombas se hacen presente en el centro de la capital. Se activan los diferentes anillos de seguridad del Congreso Nacional. Los elementos policiales retoman nuevamente el orden en este poder del Estado y también cierran todas las calles. Mire, allá disparan botellas, piedras, palos. Usted está observando imágenes completamente en directo junto a mi compañero Luis Fiallos de lo que está ocurriendo en este sector, en el centro de la capital, donde está anegado de gas lacrimógeno.
en estos momentos personas afectadas. Vienen más elementos acá, Luis Fiallos, más elementos, refuerzos de la policía con bombas, listos y preparados para continuar tratando de que vuelva la calma, el orden, y personas que están también afectadas, que van cruzando en este sector, policías que también salen afectados, producto de la inhalación de gas lacrimógeno a esta hora que estamos transmitiendo completamente en directo a través de Hable Como Habla. Continúan trabajos por parte de los miembros de la seguridad del Congreso Nacional, mire, con extintores, tratando también de sofocar este fuego que tienen estas llantas acá en el frente al Congreso Nacional. Estamos completamente en directo transmitiendo lo que está ocurriendo desde el Poder Legislativo de Honduras. Continúan los enfrentamientos entre los manifestantes y las personas, pues, que estaban acá presentes, listos para ingresar al Congreso Nacional, porque muchos vienen a reuniones privadas y hemos observado de que han salido afectados producto de la inhalación del gas lacrimógeno acá en los bajos del Congreso Nacional. Nosotros también hacemos lo propio para llevarle a usted la información, llevarle lo que está ocurriendo en el momento preciso de la información. Mientras se da este enfrentamiento en el centro de la capital, hacemos el llamado a las personas que van con niños a que no busquen, a que no circulen por esta ruta del Congreso Nacional, que busquen rutas alternas, porque observamos personas que están saliendo bastante afectadas, y también el llamado para los miembros de la Cruz Roja Hondureña a que se hagan presentes en este sector del centro de la capital para dar desde luego, pues, primeros auxilios a estas personas que están en este sector. Nosotros estamos transmitiendo acá, vamos a tratar de obtener declaraciones, Chicho. Aquí, hagámosle fuerza, Chicho. Véngase por acá, Chicho, miren, las personas afectadas, va afectada, madre, con este gas. Pero si se va por ahí, le va a afectar más, porque estoy observando que hay más bombas ahí. Bueno, busque otra ruta. Las personas acá afectadas, miren, las personas vienen llorando porque este gas es bastante picante, este gas lacrimógeno. Mira las personas cómo vienen acá en el centro de la capital, bastante afectados, producto de este gas lacrimógeno que se vive acá en el centro de la capital, estos enfrentamientos entre policías, manifestantes. Ya se está tratando de volver a la calma, pero mire usted, completamente blanco el centro de la capital. Hay policías afectados, hay personas afectadas producto de la inhalación del gas lacrimógeno. Estamos acá completamente en directo, hacemos el llamado a uno de los compañeros para que nos asista con las máscaras correspondientes al camarógrafo para continuar con esta transmisión en vivo al estilo de Hable Como Habla. Mire, policías que comienzan a desmayarse producto de la cantidad de gas lacrimógeno que se ha tirado en el centro de la ciudad capital. Paralizada la economía en este sector del país, cerrados los negocios completamente cerrados. Mostramos todas estas imágenes, lo que está ocurriendo en el centro de la ciudad capital. Allá vienen las piedras, mire ahí, cuidado con las piedras, cuidado ahí, mi compañero Luis Fiallos. Estamos al estilo de Hable Como Habla, transmitiendo al estilo del canal referente de las noticias en Honduras, completamente en directo. Esta transmisión, ya observamos que se han acercado un poco más los manifestantes jóvenes con sus rostros cubiertos. Hay gas lacrimógeno por todo el perímetro en el centro de la capital y los policías tratando de controlar. Los policías también salen afectados producto de este gas. Es una gran cantidad de gas lacrimógeno el que sale aquí en estos momentos que tiran estas personas de la policía para tratar de controlar
los jóvenes manifestantes. Ya usted está observando en imágenes que mostramos con Luis Fiallos, completamente en directo de lo que se vive a esta hora en el centro de la capital. Mire, salen niños, personas corriendo porque no se soporta el gas lacrimógeno. Mucha atención a este informe. Quedamos completamente en directo lo que se vive en el centro de la ciudad capital. Las personas salen corriendo, huyendo de lo que se está viviendo en esto que parece una zona de guerra. Así corren las personas. No les ha importado dejar incluso abiertos los negocios para tratar de no salir afectados producto de este gas lacrimógeno. Mire usted, así se vive en el centro de la capital a esta hora ya del mediodía tarde lo que está ocurriendo. Usted observa estas imágenes. Es lamentable este tipo de situaciones. Hay personas afectadas, personas que han tenido que cerrar su negocio para tratar de resguardar sus vidas y no salir tan afectados producto de este gas lacrimógeno. Aquí seguimos junto a Luis Fiallos en esta transmisión que hacemos completamente en directo desde Hable Como Habla. Estamos mostrando estas imágenes, lo que está ocurriendo en el centro de la ciudad capital. Vamos a tratar de obtener también declaraciones. Mire ustedes, aquí ya es insoportable este gas lacrimógeno en este sector donde estamos ubicados en el centro de la capital. Con las disculpas pues a todos los televidentes de todo lo que ocurre aquí, pero tratamos de llevarle las imágenes de lo que está ocurriendo en el centro de la ciudad capital. ¿Cuándo continúan estos enfrentamientos entre policías, militares, personas afectadas producto de este gas lacrimógeno en el centro de la ciudad capital? Estamos mostrando las imágenes para llevarle a usted minuto a minuto todo lo que está ocurriendo en el centro de la capital. Cuando los manifestantes ya han sido llevados hasta el centro de la capital, ya se ha llevado a todos los manifestantes para el sector del centro de la capital. Se ha logrado despejar la zona cercana al Congreso Nacional y han logrado ya los miembros de la policía tener un mayor control, tener un mayor control. Así se vive este ambiente acá en el centro de la capital. Parece que estamos en guerra en estos momentos en la ciudad capital. Estamos mostrando imágenes junto a Luis Fiallos de todo lo que se está viviendo acá en el centro de Tegucigalpa. Mire, y salen policías afectados también, Luis Fiallos, porque es una gran cantidad de gas, una gran cantidad de gas lacrimógeno. Las piedras continúan por parte de los manifestantes y hasta morteros ahí, morteros, bueno, son morteros los que están tirando. Mire, los acorralaron allá, los han logrado acorralar en estos momentos a los miembros de la policía, pero allá se logran recuperar nuevamente. Lo que está ocurriendo, lanzan palos, lanzan piedras, es lo que se vive, es lo que ocurre en nuestra amada Honduras, lo que ocurre en el país, lo que vivimos los hondureños. Vamos a avanzar un poco acá, Luis Fiallos, vamos a avanzar un poco acá, Luis Fiallos, si se viene un poco acá, Luis Fiallos, para que logremos ver qué es lo que está ocurriendo en este sector. Vamos a avanzar acá a mi compañero Luis Fiallos para que llevemos imágenes, porque ya han logrado avanzar hasta este sector. Bueno, acá se siente un poco más
Hay que hacer más la lucha, Chicho, porque se siente un poco más el gas lacrimógeno. Se quedan en estas paredes encerrados y afecta un poco más. Se ha logrado que los manifestantes pues retrocedan un poco. Aquí vamos observando, ya los negocios han cerrado en su totalidad. Mire lo que se vive acá. Tuvieron que cerrar, hermano. Hay que cerrar. Hay que cerrar porque esto está tremendo. No lo dejan chambear esto, pero ¿qué vamos a hacer? Y han quedado encerrados ustedes prácticamente. Aquí estamos como presos. ¿Cuál es el llamado que se le hace a ustedes por parte de las personas que trabajan, a los políticos, a los manifestantes? Lo que queremos es la paz, amigo. Eso es lo único, la paz. Porque este país entre más días está más clavo. Bueno, muchas gracias. Mire, tiene que salir también de acá, ¿verdad? Todos vamos para afuera, todos vamos para afuera. Bueno, a salir de este sector. Último momento. Porque se ha cerrado todos los negocios en este sector del centro de la capital. Observamos niños que están corriendo. Vamos a regresar acá, Luis Fiallos, para tratar de mostrar también otros escenarios. Miren las personas completamente con sus rostros cubiertos porque han salido afectados de la cantidad de gas lacrimógeno que hay en este sector del centro de la capital. Los policías han logrado llegar hasta la avenida Cervantes. Mire este señor, vamos a tratar de que inhale un poco este vinagre. Inhale un poco aquí, amigo, para que trate de recuperarse un poquito. Si quiere, eche un poquito ahí. Último momento. Y trate para que aguante un poquito. Vamos a auxiliar a este señor que viene acá, Chicho. Vamos a auxiliar a este señor aquí porque... Último momento. Mire, esto no es posible. Este es un poquito de vinagre, amigo. Último momento. Sí, ahí, la nariz, todo eso. Vamos acá, avancemos. Último avancemos. Momento. Bueno, es lo que se está viviendo acá en el centro de la capital. ¿Cuántos años tiene usted, amigo? 82 años. 82 años este señor. Vamos a tratar de, también que los miembros de la policía están colaborando, sacarlo de esta zona. ¿Cuál es su nombre, amigo? Francisco. Don Francisco, de 82 años. Va para aquí, para que saquen a don Francisco en este sector. Don Francisco ha salido dañado producto de este gas lacrimógeno. Y mire, Jorge, Alejandra, compañeros, es lo que se vive. Las personas corriendo, la histeria que se vive acá en el centro de la capital, mientras continúa el gas lacrimógeno por parte de las autoridades. Acá mostramos también Luis Fiallos. Aquí hay un centro comercial que ha sido cerrado. Ha sido cerrado y ya las personas comienzan también a evacuar este edificio. Y es un corre-corre. Último momento. Es un corre-corre acá en el centro. Ya no solo en el Congreso. Último momento. En todo el centro de la ciudad capital. Último Vamos a continuar acá. Este recorrido que estamos haciendo completamente en directo. Último momento. De lo que está ocurriendo en el centro de la capital. Último Disturbios. Momento. Nuevamente por parte de personas que se vienen a manifestar y es lo que se vive acá en la capital de la República. Todos los negocios han cerrado, personas que han salido afectadas y ustedes observan que salen por todos lados grupos de policías. Aquí se siente una cantidad de gas que usted no ve, pero mire, las personas van dañados, una gran cantidad de gas. Las personas que estamos un poco acostumbrados a dar cobertura a protestas desde hace muchos años, pues aguantamos un poquito más. Pero se siente una gran cantidad de gas, lacrimógeno, piedras. Y esto es lo que queda, miren. Láminas de albestro, lo que usan los manifestantes para tratar de usarlos como barricadas. Y la cantidad de piedras. Una piedra de este tamaño seguramente afecta a una persona, pero también para ser objetivos y mostrar ambas caras, también esto afecta.
una bomba lacrimógena afecta y una piedra también afecta. Por ello el llamado es a la prudencia. Así ha quedado este sector, esta calle, a inmediaciones del centro comercial Midense Soto, acá en la capital. Es un mar de piedras. Es un mar de piedras y una cantidad de gas lacrimógeno en este sector donde estamos mostrando estas imágenes. Las personas de la tercera edad son los que más dañados han salido producto de inhalar este gas. Así quedan las bombas en el pavimento, las piedras. Mire, estas bombitas servirían para medicamentos en los hospitales. Lo que estamos mostrando en estos momentos en la capital de la República, ha llegado la calma relativamente por estos momentos. Vamos a quedarnos acá, compañeros, a la expectativa de lo que pueda ocurrir, a la expectativa de lo que ocurre acá en el centro de Tegucigalpa. Pues ustedes me indican, continuamos acá en este sector. Mire, en toda esta avenida, acá por Casa Quinchón, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud, se ha cerrado todas estas calles. Llevan una persona acá, Luis Fiallos. Bueno, es porque va afectado, amigo, porque va afectado. Está haciendo su valor. Bueno, mire, llevan una persona ahí, que no sabemos si es que va detenido o es que salió afectado. De la inhalación del gas, esta persona que llevan. Y mostremos esta imagen, Luis Fiallos, vamos a mostrar, Chicho, esta imagen, porque mire la imagen de este señor. Acá, Luis Fiallos, este señor que usted está observando en las imágenes, vende aquí en el centro de la capital. Son personas que ponen su sillita para hacer sus ventas y lograr llevar un poco de dinero a sus viviendas. Pero, producto de este gas, ¿qué tiene que hacer el señor? Ir a guardar nuevamente las dos sillitas que le sirven como centro de venta y regresar a su vivienda sin poder llevar dinero para lograr comer. Han llegado nuevamente hasta el sector del centro de la capital los miembros del MEU, o no sabemos de qué grupo serán estas personas que están con sus rostros cubiertos. Ahí estamos observando, ya han regresado al centro de la capital. Vamos a dialogar también con defensores de derechos humanos lo que está ocurriendo. Hay personas que les ha tocado llevarlas, retirarlas del sector por la inhalación de gas lacrimógeno, pero también se reportan detenidos. Jorge Jiménez. Sí, actualmente el uso indiscriminado del gas lacrimógeno han afectado a terceras personas. No les ha importado tirar gas lacrimógeno y afectar a terceras personas, como también ya se reporta a las primeras personas detenidas producto de este desalojo de manera violenta. El llamado es al pueblo de Honduras, el llamado al gobierno a sentarse en mesas de diálogo y a resolver este conflicto y no continuar viendo estos actos que, según lo previsto, van a continuar todo el resto de la semana. ¿No se reportan detenidos? Sí, hay una persona detenida en este momento. Una persona. Se supone que lo van a llevar al Belén o, en su defecto, a la posta en Manchén. Bueno, muchas gracias, Jorge Jiménez. Y mucha atención a este informe. Nuevamente se preparan con las bombas, para tratar de hacer que retrocedan los miembros de estos grupos que andan cubiertos sus rostros. Continuamos en esta transmisión a través de Hable Como Habla. Preparan nuevamente otra ráfaga de bombas lacrimógenas. Ya observamos que les han hecho la encerrona. Ha iniciado a tirar gas de aquel sector. Observamos allá donde está el sector de los lustrabotas también, que está lleno de gas lacrimógeno. Y también en este otro grupo. Allá está, mire. Se armó nuevamente acá en el centro de la capital. Los enfrentamientos, corren los policías, corren los manifestantes y corren los propietarios de negocios a cerrar, porque
no quieren verse afectados, producto del gas, producto de saqueos o cualquier situación. Estamos mostrando las imágenes, ahora nos hemos trasladado ya al sector de la peatonal. Al sector de la peatonal, estamos en estos momentos mostrando las imágenes. Las personas continúan corriendo, saliendo afectados. Aquí ya los negocios se han cerrado. Se han cerrado los negocios en su totalidad en este sector para pues evitar cualquier situación. Estamos en la calle peatonal, nos estamos trasladando a otro sector. Andamos recorriendo todo el centro de la capital en este enfrentamiento entre protestantes y miembros de la policía, quienes lanzan gas. Y mira, ahí van los señores, afectado. Abuelo, le voy a echar un poquito de vinagre aquí. Eso le ayuda un poquito. Moje ahí. Último momento. Con eso ustedes lo ponen ahí en su naricita y avanza un poquito, abuelo. Un poco rápido porque aquí está un poco complicado. Está bastante complicado aquí. Este gas se siente bastante. Último momento. En este sector donde estamos ubicados, junto a mi compañero Luis Fiallos, allá, mire, allá les hacen otra encerrona. Y aquí ya se ha convertido al juego del gato y el ratón. Todos los negocios han sido cerrados en todo el centro de la capital ante lo que está ocurriendo en estos momentos que transmitimos completamente en directo. Mire, Chicho, aquí dejaron la ventecita. Personas que se dedican a la recolección del plástico lo han dejado porque el gas no les permite estar aquí. Y aquí ha quedado. Personas que seguramente se dedican a la recolección de plásticos. Y aquí continuamos. Acá continuamos en estos momentos transmitiendo completamente en directo a esta hora de la tarde. Esto es lo que se vive, Jorge Bonilla, compañeros, en la capital de la República, en estas jornadas de protestas que ya se han convertido prácticamente a diario, el diario vivir de los capitalinos que viven en el centro de Tegucigalpa. Nos quedamos con estas imágenes, compañeros, si tienen comentarios, les escuchamos y de igual forma estamos pendientes junto a Luis Fiallos para respirar un poquito y tratar de agarrar energía de lo que está ocurriendo acá en el centro de Tegucigalpa. Voy con ustedes. Muchísimas gracias a Luis Fiallos y Alex Cáceres, excelente cobertura de los hechos que se están suscitando aquí en la ciudad capital con el lanzamiento de gases lacrimógenos, lo mismo también para la gente que está protestando con palos y con otros objetos contundentes. Ya hay una persona detenida. Lamentamos también la aspiración de esos gases lacrimógenos por parte de toda la ciudadanía. Y nuevamente el llamado para que se sienten las partes confrontadas y se busquen soluciones inmediatas al país. Y Alejandra, fíjese usted la cantidad que resulta afectada, la gente que está trabajando y la que circula por el sector. No, Jorge, es lamentable porque, como dice usted, personas que de repente no tienen nivel en el entierro porque van pasando, vendedores de que están en su momento tratando de adquirir un poco de dinerito para sus familias y pasan este tipo de situaciones que se descontrolan. Mire, qué pesar, sinceramente, qué pesar me dio ver a este señor que hace, mira, un señor de la tercera edad, Jorge, vomitando este gas. Don Francisco, 86 años. 86 años. Imagínese usted una persona de 86 años en medio de este tipo de situaciones. Es horrible, créanme lo que la gente se está conectando a través de las redes sociales y le están echando la culpa a cada una de las personas, bueno, en este caso a los diputados, como dicen este mensaje. Esto es lo que debe de pasar en el país para que los gobernadores y las personas se salgan del poder. Y el dictador promoviendo a Honduras 5 estrellas dice, y lo que está pasando es otra situación. También tenemos por acá, Dios te bendiga Honduras, que te proteja. Lamentable es ver esta situación en nuestro país. También tenemos por aquí corriendo dice, les quiero mandar fotografías. ¿A qué número se las puedo enviar? También tenemos por acá, Dios guarde a cada una de las personas que trabaja y que va transitando por el sector del centro. También por acá, policías desmayados. Sí, ellos no importan, Jorge.
Estos son los mensajes de texto. Así es, y tenemos información de último momento. Inmediatamente contactamos con el occidente del país. Estudiantes se toman el edificio Álvaro Contreras en la zona de Copán. El colega Santiago López tiene los detalles de esta información que surge a esta hora, cuando es la 1:12 pasado meridiano. Nos trasladamos inmediatamente con Santiago López. Santiago, muy buenas tardes. Último momento. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla. 1:12 de la tarde y los estudiantes han salido en este momento. Bueno, se han tomado el edificio del Instituto Oficial Álvaro Contreras, el más grande del occidente del país. Estamos hablando de unos 2.000 estudiantes. Un grupo se ha quedado tomándose el edificio. Y otro grupo precisamente ha salido a tomarse la calle, la calle Real Centenario en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Han provocado que todos los vehículos retrocedan. Aquí, vamos a escuchar parte de lo que están pidiendo. ¿Qué es lo que quieren los estudiantes? ¿Por qué han salido a la calle en este momento? ¡No, la privatización! ¡Queremos una Honduras pública, donde la educación sea pública, donde la salud sea pública! Ya algunos de nosotros somos pobres y no podemos para pagar una escuela privada. Necesitamos una salud que sea la excelente, que sea la que necesitamos. Si vamos al centro de salud, lo que vamos a encontrar va a ser pastillas vencidas, medicamentos vencidos. ¿Hasta dónde va a llegar esta manifestación? Al Parque Central de la Libertad, porque con la libertad del pueblo vamos a lograr algo. El edificio del IDAC tomado desde este momento. Lo tomamos y esperamos una respuesta pronta, porque no queremos perder tampoco tanta clase. Necesitamos avanzar en la educación y esto solo es para apoyar a los profesores y a la salud que beneficia a todo el pueblo. No a la educación privada. Y así avanzan los estudiantes en la ciudad de Santa Rosa de Copán en este momento, cuando dicen no a la privatización de la educación. En apoyo a sus maestros, se han tomado el instituto más grande del occidente del país, con más de 2.000 estudiantes, y han salido a las calles. Parte de ese grupo, uno se quedó tomando el edificio, el otro se vino a las calles y van hacia el Parque Central de Libertad, donde estará tomada la calle Real Centenario. En otras palabras, el centro de la ciudad de Santa Rosa de Copán no tendrá paso a partir de este momento, compañeros, en estudio, auditorio, Hable Como Habla. 1:15, completamente en vivo, Hable Como Habla, desde el occidente del país, con los estudiantes que han salido a protestar. Si no hay consultas, regresamos con ustedes a estudios principales, compañeros. Muchas gracias. Observamos definitivamente esta situación que está ocurriendo en el país, Tegucigalpa, presente en la capital, y Santa Rosa de Copán. Inmediatamente contacto nuevamente con el periodista Alex Cáceres y Luis Feyos. Adelante, compañeros. Acá en el centro de la capital, continuamos, Jorge, compañeros, llevando imágenes de lo que está ocurriendo acá en Tegucigalpa, estos enfrentamientos entre miembros de la Policía Nacional y también los protestantes. Ya se ha logrado un poco la calma en este sector, pero se han llevado casi hasta el barrio abajo a los manifestantes. Allá observamos al fondo, en este sector donde estamos mostrando las imágenes, las personas continúan corriendo, cerrando los negocios para no salir afectados, porque aquí todo el mundo sale afectado producto de estos gases lacrimógenos. Vamos a avanzar acá en este sector para continuar mostrando ya lo que se vive en el centro de Tegucigalpa, cuando estos enfrentamientos se han logrado parar por estos momentos. Las bombas lacrimógenas, las piedras, hay una relativa calma, pero se ha logrado que retrocedan hasta el sector de la Secretaría de Seguridad, de Salud, perdón, la Secretaría de Finanzas. En ese sector ya se ha puesto un anillo de seguridad
al igual en el sector de la Guadalupe y también en el sector de el hoyo de Merriam, como se conoce aquí en este sector. Todos estos perímetros ya están cerrados. El puente Mayol, por el arbolito, todo este sector está completamente cerrado. Si usted va a pasar en motocicleta o en vehículo, no lo puede hacer. Todo el sector de la isla está completamente cerrado. El acceso al centro de la capital, los negocios ya cerraron. Y aquí nos vamos a quedar, Jorge, pendiente de lo que pueda ocurrir si se reactiva nuevamente estos enfrentamientos o pues ya se vuelve a la normalidad acá en el centro de Tegucigalpa. Nos vamos a quedar acá, compañeros, a la expectativa junto a Luis Cefiallos. Ya los elementos han comenzado a retroceder, a regresar hasta el Congreso Nacional, donde están ubicados como punto principal para estar pendientes de cualquier situación que se pueda suscitar acá en el centro de Tegucigalpa. Es nuestro informe a esta hora de la tarde, compañero Jorge Bonilla. Voy con ustedes al estudio principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Cáceres, con mucha prudencia a todas las personas que circulan por ese sector de la ciudad capital, en donde en estos momentos la policía se enfrenta a las personas que protestan a esta hora. La misma situación en Santa Rosa de Copán, en donde hay protestas. Recordemos que se ha tomado institutos como el Álvaro Contreras y están desfilando por las calles manifestando su malestar por la situación en el ámbito educativo. También déjenme informarle que en Villanueva, zona 8, aquí en la ciudad capital, desafortunadamente 5 casas han resultado incendiadas. Más adelante nuestro equipo de prensa va a estarle informando de esta importante noticia, en donde el sector de Villanueva, zona 8, 5 casas han resultado quemadas producto de un incendio que se desarrolló ahí en ese sector. Y precisamente tenemos al colega Nelson Sorto, quien nos brinda ampliación sobre este sector. Observa usted la cantidad de elementos que se encuentran en el centro y precisamente ahora nos vamos con ese incendio en el sector de Villanueva, zona 8. Nelson Sorto, detalles, buenas tardes. Último momento. Último momento. Último momento. Bien, muchas gracias, compañeros. Control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Ubicados aquí en la colonia Villanueva, sector 8B, donde varias casas han sido pasto de las llamas. Los bomberos siguen trabajando para tratar de extinguir en su totalidad el fuego, las llamas de este incendio, donde varias casas han sido pasto esta mediodía y que han estado auxiliados por los vecinos. Buscando cómo tratar de sacar algunos enseres domésticos, pero ha sido difícil poder salvar algunas cosas, pero los vecinos han sido parte fundamental para por lo menos sacar la gente que estaba aquí en esta casa. ¿Cómo está la situación ya aquí por parte de ustedes como cuerpo de bomberos? Prácticamente ahorita estamos ya en la etapa de enfriamiento. Se nos hizo la primera parte bien difícil porque no hay acceso a las unidades. Y prácticamente con ayuda de vecinos y con baltes de agua se pudo controlar la primera etapa. Ya después se logró acercar un poco más las unidades y así tengo un sentido bien, bien largo, ya que las unidades de esta zona no tienen acceso y no pueden ingresar. Ya estamos en la etapa de enfriamiento. ¿Cuántas son las casas o es una sola vivienda con varios cuartos que han sido pasto de las llamas? Prácticamente ahorita no tengo esa información, solo tengo que son dos viviendas ahorita y a cuanto terminemos de hacer todo lo que es el enfriamiento, vamos a ver que posiblemente que sean cuatro, pero todavía no estoy bien seguro. Ahorita eso lo he apreciado dos o son cuartos prácticamente. ¿El temor era de una persona que estaba atrapada, que no podía salir? Prácticamente. No hay víctimas, todo, ya que ya hemos controlado toda esa situación, estamos en la etapa de enfriamiento. Por cierto que ha sido bastante difícil poder hacer toda la, añadir las mangueras y poder llegar hasta acá con el agua. Sí, ha sido un trabajo bien arduo, ya que la distancia es una distancia bien, bien retirada, que empezamos trabajando
quedó la unidad arriba y empezamos a llegar sin solo puro bombero y con la ayuda de las personas acá, con los baltes, pudimos controlar la primera etapa del incendio para que no se extendiera a otras viviendas. Ya prácticamente está controlado, solo están tratando de remover algunos escombros que han quedado de la parte de los cuartos de la parte de abajo. Prácticamente estamos en la remoción, ya que hay bastante material, combustible, como ropa, objetos que todavía están ardiendo abajo, y eso es lo que estamos removiendo para dejar completamente apagada la situación. Muchas gracias, Capitán Reinaldo Vargas, del Cuerpo de Bomberos, que son los que están trabajando acá desde hace ya un buen rato. El problema es cómo llegar acá cuando detrás de las unidades de los bomberos, que son unidades bastante grandes y las calles son de difícil acceso, es difícil acceso aquí, pero que gracias a Dios ya han controlado la gran parte del incendio, está en la etapa de enfriamiento, se ha quemado completamente todo, no se puede cuantificar si era dos o tres o cuatro viviendas, porque están trabajando en esa etapa. Ya una vez que se haya removido todo el escombro y ya la etapa de enfriamiento haya culminado, pues ahí se podrá ya cuantificar. Vamos a ver, movemos un poquito para acá, José. Quiero hablar con una de las personas afectadas. Mira, por acá, ¿ustedes son las personas afectadas? ¿Ustedes vivían acá? No, yo vivo allá arriba. Vamos a ver, ¿dónde está la persona afectada acá? Aquí se han unido un montón de gente. Mire, esta señora tiene quemadas las manos. ¿Usted es la propietaria de la vivienda? Sí, yo soy. ¿Cuántas personas vivían ahí con ustedes? Vivimos cuatro allí, pero aparte viven los otros. Sí, en la vivienda viven cuatro personas, sí, o cuatro familias. Cuatro familias. ¿Cuatro familias? ¿De cuántas personas? De solo nosotros, yo y Evelia y dos chiquitos. Entonces, ¿se quemó toda la casa? Todo, se quemó allá, es en medio, no es esa que está echando humo todavía. En medio, se quemó, sí, completamente todo. Y ya se me iba a quemar el niño de 4 años y me metí con... Sí. ¿Y ha salido usted con las manos quemadas? Sí, por andarlo buscando, que no lo hallaba, va a hacerle así. Sí, pero porque el humazón... ¿Al final lograron sacarlo? Sí, el muchacho me lo sacó. ¿Usted me lo sacó, chuta? Es el niño que estaba ahí, que estaba intoxicando, ¿verdad? Ese, mire, que está pues, enfermo. Ahí están los bomberos también, que los bomberos tienen... ¿Tienen ellos especialidad en primeros auxilios? A que me ayuden, porque a saber quién es el que ayuda aquí. Sí, ahora, ¿cómo inicia el incendio ahí? ¿Qué fue lo que pasó? No, yo no supe, porque yo estaba sentada en una silla yo solita y como padezco de enfermedad. Ajá. De seguro me había quedado media dormida y cuando acuerdan vino uno que llama Daniel y me dice, tía, me dice, mire, el humazán, me salgo yo toda azorada. Y no me acuerdo el niño. ¿Usted tenía alguna hornilla, tenía algún fuego encendido ahí? No, resultó de allá. De allá. ¿Del fondo? Sí, de allá, de aquel cuarto. Sí. Del cuarto del hijo mío. Pero sí tiene servicio de energía eléctrica ahí. Sí. Sí tiene energía eléctrica. Sí. Bueno, ¿usted vivía con ella ahí? No, yo soy la sobrina, pero no vivo acá. ¿Usted es la sobrina de ella? Sí, pero no vivo acá. ¿Las personas que viven con ella quiénes son? Son mis primos. ¿Los nombres? Los hijos de ella. Se llama Checho, Zaida, Moisés se llama. Zaida y Juan. Tienen varias familias ellos. O sea, son cinco familias las que viven ahí. Familias, pero ellos tienen hijos también. Por eso, entonces, ¿cuántas personas son? Mire, son como 15. ¿15 personas? Sí, 15 por todo. ¿15 personas que vivían ahí en esa casa? Sí, por todos vivían 15. Bueno, 15 personas son las que... Ajá, señora. Mire, yo quiero que haga una toma ya que vino aquí. Ajá. Mire, aquí nosotros todos podemos hablar. Mire la calle. ¿Usted qué cree? Si no sé cómo hicieron ustedes para poderse venir aquí, porque aquí ya ni es camino. Entonces, nosotros lo que necesitamos, que si aquí hubiera calle el acceso, ¿usted qué cree? Los bomberos rapidito hubieran llegado. Yo no sé cómo hicieron las personas para poder ayudar, hicieron mucho más bien. Entonces, ahora, si va a hacer algo, presidente, si nosotros votamos por el hombre, aquí los tiene como votados, ¿cuánto hace? 15 años de estar aquí, mire la calle que tenemos. Cuando los niños van a la escuela y está lloviendo, ¿sabe qué hacemos? Bolsa le ponemos a los zapatos, que nos parte el alma, por favor, por amor de Dios. ¿Para que no se enloden? Para que no se enloden, hombre. Bueno, esta es una denuncia hecha. Mire, también aprovechan porque estas calles son, bueno, y es que es de difícil acceso a estas calles acá, este sector, es el sector 8, 8B de Villanueva. Ya vamos a ingresar por acá, José, porque realmente son 15 personas
las que vivían aquí en esta humilde vivienda, bueno, si es que aquí no quedó nada, todo se ha quemado. Esto es lo que sucede con estas viviendas de madera. Miren cómo ha quedado acá, completamente quemado todo. Y unas dos bicicletas, la hornilla, la leña que tenía, miren, ya todavía está encendido, José. Ahí todavía está encendido, pese a que los bomberos han echado cualquier cantidad de agua acá. Y los vecinos también, pero que por lo inflamable que está todo esto, tal como lo decía el capitán Vargas, es bastante difícil poderlo extinguir con la rapidez que se requiere. Pero bueno, lo importante es que ya se han puesto a salvo toda esta familia. Están tratando de terminar, de enfriar todo este incendio aquí en este sector para ya comenzar a hacer la remoción. Han venido ya el personal de Copeco, recordemos que ellos, después de todo esto, hacen un levantamiento, un censo de las personas que viven acá para comenzar con las ayudas, porque las paredes han quedado, al menos todavía en pie, han quedado las paredes, pero que deberán de hacer un análisis si se puede reconstruir aquí en este mismo sector. Compañeros, desde el sector 8B en Villanueva, con este incendio que deja a 15 personas completamente en la calle, junto a José Oseguera, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital, siempre a disposición, el 9455-0526, 9455-0526 para cualquier información. Voy con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Muchas gracias al compañero Nelson Soto. Inmediatamente, atención a este informe especial, mucha atención, contactamos con Neto Rojas, 300 familias desalojadas en el sector del Carmen por disposición de una jueza allá en el sector norte del país. Neto Rojas, muy buenas tardes, adelante. Gracias. En los estudios televidentes de HCH Televisión Digital, nos encontramos aquí por el sector de la aldea El Carmen, donde unas 350 familias están siendo desalojadas de este sector. ¿De quién son estos terrenos? Supuestamente son de Roberto Fasquel. ¿Roberto Fasquel? Sí, pero son remanentes de la aldea El Carmen, son 12 manzanas, y él se ha adueñado por mucho tiempo de ellas. ¿Ustedes tienen documentos de aquí? ¿Quién les vendió a ustedes? No, esa fue una donación que donó Carías. Y junto con el abuelo de este jodido que vive aquí. Roberto Fasquel. Roberto Fasquel. Sí. Y él bien sabe, yo no sé por qué le hace esto. Él bien sabe que no son... 12 manzanas. 12 manzanas. ¿Desde cuándo están ustedes aquí? Tenemos ocho meses. Venga, ¿desde cuándo? Tenemos 8 meses de estar luchando aquí, y si luchamos es porque tenemos familias, ¿ah? Por quien sobrevivir, por eso luchamos, no tenemos dónde vivir, señor, tenemos hijos, tenemos familias, ancianos. ¿Ah? Porque hace una injusticia la que es ese hombre. ¿Ah? ¿Usted cree que si fuera legal todo lo que esa abogada está haciendo, hubiera aceptado ahorita decir que las casas que están construidas, que no se deshagan, que se deshagan solo los cercos o los postes? No, eso no es legal. ¿Y ella por qué no demuestra un papel? ¿Ah? No les ha demostrado ningún tipo de documentación. No nos ha demostrado ahorita. Ni orden de desalojo trajo. Ni desalojo, ni otro documento. Solo de boca, dice usted. Sí, solo de boca. ¿Cuántas familias hay aquí, mi hija? Aquí vemos como 350 familias. Familia. Sí. La señora está pagada por Roberto Fasquel. Roberto Fasquel. Sí, se llama Minosca Ramos, parece que es la jueza. ¿Está realizando el desalojo? Sí, yo creo que... ¿La que ordenó el desalojo? La que ordenó el desalojo y es de La Lima, la señora. Bueno. Ella pertenece a La Lima. Bueno, muchas gracias. Televidentes de HCH, Televisión Digital, es lo que sucede aquí en el sector de la aldea El Carmen. Están siendo desalojadas más de 300 familias por parte de una jueza ejecutora de nombre Valesca del municipio de La Lima. Ellos argumentan que quien se ha hecho dueño de estos terrenos, o quien aparece como dueño, es el señor Roberto Fasquel. Pero ellos dicen que tienen aquí ya más de 8 meses de estar en estas tierras. Con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Inmediatamente la caricatura de esta tarde a cargo de Roberto Moncada. Para no variar, H Energía Honduras, NE, ni un huevo me dejaron cocinar otra vez. Se fue la luz. Están en Manteniqué. Y la señora muy molesta viendo su celular. Señora, lo que pasa es que estamos en Manteniqué. Y esto está ocurriendo con los tarifazos y la interrupción de la energía eléctrica. Estimable televidente, por el favor de su atención, muchísimas gracias. Le recuerdo que a continuación sigue el mejor programa por las tardes en Honduras, HCH Vespertino. ¡Feliz tarde!
pacíficos protestan en HCH Policial. Sin ser identificado y con signos de tortura, fue encontrado este día una persona del sexo masculino en el sector del Anillo Periférico en un edificio abandonado frente a la Secretaría de Seguridad en Tegucigalpa. Uniformados llegaron al lugar para acordonar la escena y proceder con las investigaciones de este crimen. En el marco de la Operación Odiseo 5, esta mañana, mediante operativos de trabajo y de inteligencia, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC allanaron la empresa Oso Polar, ubicada en La Granja, y una vivienda en el sector de Altos del Toncontín, en Comayagüela, misma que está a nombre de la señora Perla Cáceres, exsecretaria de la primera dama de la Nación, Roselena Bonilla de Lobo. Según informes preliminares, señalan que ambos bienes están relacionados en el caso Caja Chica de la Dama. Otro hecho violento se registró en San Pedro Sula. Un caballero de 33 años de edad fue asesinado a pedradas en la colonia Real del Puente, en el municipio de Villanueva Cortés. El hoy occiso fue identificado como Jorge Daniel Mejía, originario de Jocón Olancho. Como es de esperarse, la Policía Nacional llegó al lugar para realizar los trabajos correspondientes y acordonar la escena. Dos individuos trataron de despojar a los pasajeros de una ruta urbana en San Pedro Sula, pero estos se llevaron tremendo merecido, pues uno de ellos resultó herido con un arma de fuego, mientras el otro se dio a la fuga con rumbo desconocido, luego de que uno de los pasajeros tomara justicia por sus propias manos. Una mañana sangrienta se ha registrado en el país, pues de múltiples disparos asesinaron a un hombre en el sector de la colonia Villa Cristina, en Comayagüela. Este vestía un pantalón negro y una chumpa gris y tenis de color café. Al lugar se trasladaron los uniformados a la espera de los médicos forenses poder hacer las actividades respectivas. Por otra parte, en el departamento de Olancho, en dulce nombre de Culmí, se reportó el deceso de tres personas quien supuestamente estaban desaparecidas del género masculino. Se identificaron como Nelson Aguilera, Emilio Aguilera y otro conocido por el sobrenombre de El Chele. Se desconoce el motivo por el cual les habrían quitado la vida. Más de 1.200 libras de marihuana llegaron esta mañana a la morgue capitalina para poder ser analizada. Un menor de edad falleció en las últimas horas en el interior del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula como consecuencia del dengue grave. Así lo han indicado fuentes del Centro Asistencial Regional. Según se conoció, el menor fue llevado a este centro asistencial. Estados Unidos cierra estación fronteriza en Texas por brote de gripe. Una importante estación de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en Texas fue cerrada temporalmente debido a un brote de gripe, un día después de la muerte de un adolescente guatemalteco que se encontraba bajo custodia en las instalaciones. La medida fue tomada para evitar un contagio mayor que ponga en riesgo la vida de otras personas. En Siria, esta madrugada se reportaron al menos 14 civiles muertos luego de un bombardeo aéreo del régimen Bashar al-Assad en el último bastión yihadista de Siria, en el noroeste del país, donde los intensos combates dejaron más de 50 muertos en 24 horas. En México, padre de los niños que fallecieron en el terremoto piden justicia. Los padres de los menores que murieron en el terremoto que se dio en el 2017 en México, cuando colapsó la escuela primaria a la que ellos asistían, aseguran que no aceptarán ninguna forma de reparación. Esto lo mencionaron en una conferencia de prensa y de igual forma habrá un proceso penal contra la dueña y directora del colegio privado, cuyo derrumbe ocasionó la muerte de 19 menores. En el continente africano, explosión de coche bomba deja varios muertos y heridos en Somalia. Alrededor de 6 personas han muerto y cerca de 13 resultaron gravemente heridos tras un ataque suicida con un coche bomba cerca del Palacio Presidencial de Mogadiscio, Somalia. Un portavoz de la policía informó que la mayoría de las víctimas mortales son soldados. El grupo extremista Al-Shabaab ha reclamado la auditoría del atentado. HCH Internacionales.